Muy buenas tardes, ¿cómo están? Le voy a dar la bienvenida a mi co-equiper del día de la fecha, que es el señor Fernando Sonego. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo va, Seba? Espectacular acá en este día feriado en Argentina. La verdad, bien, bien, con un poco de calor hoy. Está haciendo calor, pero todo bien. Sí, sí, ya. Es como que me pasa que como llegó tarde el calor. Entonces, un poco digo, che, qué calor, pero en esta fecha en realidad siempre ya hacía un calor terrible, así que, no sé, como que me da la sensación de que no entiendo el calor, pero en realidad ya tendríamos que estar cocinados hace tiempo. Y agradezco no estar en Río de Janeiro, ¿no? Que ahí la están pasando un poquito mal. Sí, la última vez que escuché que estaban creo que a 60 grados de sensación térmica, o sea, bastante. Está bien que tienen la playa, pero igual es mucho, mucho calor. Totalmente. Así que bueno, muy contento de estar acá en esta primera edición de la .NET Virus Conf 2023. Teníamos ganas de hacer una conferencia y venimos hablando con Fernando. La semana pasada hicimos un vivo acerca de lo que es .NET 8, contando la keynote en realidad, porque hay un montón de temas para desarrollar. Así que bueno, hemos logrado comenzar. Y muchos temas interesantes, ¿no, Fer? Demasiado. El lanzamiento de .NET 8, la verdad, a mí me dejó bastante sorprendido. No en sí por el .NET, sí, sino por todo lo que es satelital al .NET. La verdad, hay muchos cambios, muchas mejoras, muchas novedades, paradigmas nuevos. Cosas muy maduras que hacía tiempo que se venía reclamando. Le falta un poquito como para que haga un proyecto. La verdad, salieron, como decimos en Argentina, con muchas cosas nuevas, bien maduras a la cancha. O ya listas para usar al 100%. La verdad, muchas novedades interesantes. Muchísima cantidad de contenido creado por el equipo de Microsoft, pero muchísima cantidad de contenido. Muchísimo contenido en el Microsoft Learn sobre lo nuevo. Y bueno, después un ejército de YouTuber que la verdad, antes de la salida, durante la salida, además generaron también un montón de contenido. Es más, hoy estaba viendo algunos contenidos que fueron sacados de la nueva versión y quedaron ahí como cosas interesantes para después, como anécdotas, ¿sí? La verdad que con muchas expectativas también de lo que van a hablar hoy. Completamente. Y encima acompañado con el Ignite, acompañado con Sam Altman entrando a Microsoft. Así que, bueno, muchas novedades jugosas esta semana. Y le mandó un saludo a ese que está saludando en el chat. Así que también se extrañan un poco los eventos presenciales. Ya volveremos también a hacer alguna cosita. Les pedimos, por favor, que se están viendo este video, que no se olviden de suscribirse al canal, que den like, porque nos ayudan a llegar a más gente, que por ahí están ahora, sabemos que es feriado en Argentina, por ahí están ahí, la computadora, están pavoneando YouTube, lo que sea, les aparece para poder sumarse también a la conferencia. Y le vamos dando paso al primer invitado del día de la fecha, que tenemos el honor de presentarlo, que es Luis Beltrán, que no, le vamos a preguntar en qué parte del mundo lo estamos encontrando, Luis, ¿dónde de estás? Verdad. Hola Fer, ¿qué tal? Sebas, pues aquí estamos desde República Checa. Ah, la pelota. Acá andamos. Fresquito. Sí, ya empezó el frío, ya empezaron esas temperaturas de 1 grado, bajo cero, entonces ya empieza a acercarse por ahí la nieve. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pasan esas cosas cuando hay baja temperatura que tiras agua y no llega a caer y se congela en el aire. Fíjate que nunca lo he probado. A lo mejor en otros lugares donde sí llega a menos 10, menos 20 pasará eso. Pero claro, aquí sí es muy común que cuando compras un automóvil te regalan también una palita para la nieve. Para estos tiempos, claro. Entonces a las 6, 7 de la mañana ves gente que está ahí raspándole la escarcha o eso que se hace en estos meses. Y también otra cosa que es muy común aquí es que la gente cambia las llantas de sus coches. Yo no sé mucho de automóviles, pero bueno, tienen que ser unas llantas un poquito especiales que con unas cadenas o algo así para evitar la parte de que se derrapen o se resbalen. Sí, es. Es otro nivel aquí. Excelente. Ahí te está saludando la gente, Luis. Estas preguntas seguro que si las ve alguien que vive en un lugar que tiene nieve todos los años, decir qué pavote es lo que están diciendo. Claro. Pero bueno, acá no tenemos. Acá no hay nieve. Cosa claro, esa, sí. Es como, ¡ah! Sí, 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 sí. Es totalmente extraño.
Igual la gente me dice, oye, ¿ya te gusta el invierno? Y yo, pues sí, porque por ejemplo ahí en México pues no tenemos nieve, entonces a mí me agrada, Claro. ¿no? Ver todo esto, ellos pues no les gusta, les hace aburrido, también como los días son más cortos, ¿verdad? Bueno, pues son Bueno, cosas a yo las que no creo, estamos acostumbrados y sí. nos gusta. Es como que el que nace en la playa, ¿no? Uno que no, que uno vive que en plena ciudad va a la playa y dice, wow. Y el que vive en la playa, ah, es la playa. Debe ser Tal así. cual. Bueno, Luis tiene un tema preparado que me encanta porque es la pregunta que creo que nos hacemos todos hace años, todos los años, que es, ¿qué hay de nuevo en .NET MAUI? Así que, Luis, todo tuyo el escenario. Te vamos pasando seis preguntitas o lo que sea, pero manéjalo, el escenario es tuyo. Perfecto, muchas gracias. Pues aquí ya estamos listos también con nuestro gorrito de .NET. Excelente. Ahí está, ya se ve. Bueno, pues entonces aquí estamos listos. Bueno, una vez más, muchas gracias a Fer, a Sebas por el espacio, ¿ya? Para participar con la comunidad de NetAires, de AiresDev. Entonces, bueno, pues aquí estamos para hablar, ¿no? De lo que es la parte de aplicaciones móviles que hay de nuevo con .NET MAUI 8. Entonces, bueno, pues igual cualquier duda, cualquier pregunta, pues aquí estamos, ¿no? Para ayudar. Bueno, pues mi nombre es Luis Beltrán, soy Microsoft MVP, yo soy de México. Actualmente, bueno, pues me encuentro en República Checa. Y bueno, pues los temas de inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones móviles, todo lo que es cómputo en la nube, pues son de los que más me interesa, ¿no? Bueno, pues como decían, la semana pasada hubo varios eventos, ¿no? Hubo el Ignite, hubo la .NET Conf. Por las actividades, pues no me dio tiempo de seguir mucho la parte del Ignite, pero bueno, porque soy más desarrollador. Entonces, bueno, pues esto que vamos a mostrar ahorita, pues es un resumen, ¿no? De los diferentes puntos fuertes que se anunciaron con .NET MAUI. Ya que se lanzó .NET MAUI 8, si bien es cierto que el equipo lanza, ¿no? Mensualmente un preview, entonces muchas de estas cosas pues ya las habíamos visto o ya nos las habían anunciado desde .NET 7, pero ya no están en preview, ya están en disponibilidad general, aunque bueno, pues hay también nuevas cosas que están emocionantes, ¿no? Entonces, bueno, podemos resumir, ¿no? Las novedades en cinco categorías, lo que son workloads, desktop, hybrid, la parte nativa y también la parte de estabilidad. Por supuesto, bueno, pues vamos a definir, detallar cada uno de ellos durante esta siguiente sesión. De entrada, ¿verdad? Si tú quieres utilizar .NET MAUI con .NET 8, la forma más sencilla es actualizar Visual Studio, ¿no? 2022 a la versión 17.8, que, bueno, pues es la que ya incluye ambos elementos. Por supuesto que tú también definitivamente podrías instalar, por ejemplo, si a lo mejor no utilizas Visual Studio, a lo mejor utilizas Visual Studio Code, ¿verdad? Porque estás en Mac o inclusive en Linux, que ya también se puede, pues entonces los instalas los workloads por separado, ¿no? Y también, por supuesto, .NET 8. Pero bueno, podemos también, ¿verdad? Decir que las novedades vienen en tres categorías. En esta versión de .NET 8 se enfocaron en la parte de calidad, en la parte de desempeño. También hubo mejoras en la parte desktop y sobre todo en la parte híbrida. Hay un tema bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos primero con lo que son los workloads, que es lo que pues muchas veces comenzamos al momento de instalar. Entonces, ahorita ya digamos, está disponible un elemento llamado Clean, aunque si bien esta actualización no es tanto de .NET MAUI, sino más bien .NET en sí. La idea es que el comando clean, ¿verdad? Limpia los paquetes que quedan huérfanos cuando tú, por ejemplo, desinstalas, ¿no? Los SDKs de .NET que dices, ok, ya no quiero utilizar en este equipo .NET. Bueno, pues hago una instalación, pero muchas veces te queda la duda si se desinstalaron todos los paquetes o quedaron algunos remanentes. Bueno, este comando te serviría para verificar y eliminar por completo esos componentes. Ese es el modo predeterminado. Pero tú también este comando te podría avisar si existen algunos paquetes que quedaron, digamos, ahí, algunos remanentes, después de que hiciste una actualización de lo que es el SDK de .NET o de Visual Studio.
Pero cabe mencionar que el comando clean no elimina nada que haya sido gestionado o instalado por Visual Studio. Y bueno, pues una manera en la que podríamos mostrarlo y que la tengo aquí es que, por ejemplo, cuando yo ejecuté este comando recién había actualizado, ¿no?, a lo que es este .NET 8, pues ahí te muestra, ¿verdad?, que precisamente tengo esta nueva versión y además me dice, ¿sabes qué? No has reiniciado este equipo. Así que, bueno, la operación de workload de limpieza podría continuar, pero es necesario que reinicies a final de cuentas. Y entonces observen cómo aquí me dice el workload MAUI Windows no fue removido porque fue instalado y gestionado por Visual Studio. Así que si lo quieres desinstalar, utiliza el instalador de Visual Studio para removerlo, ¿no? Y también así me menciona los otros workloads, ¿no? El de Mac Catalyst, el de iOS, el de Android, ¿no? Como en este equipo solamente instalé todo vía Visual Studio, pues bueno, esos son los warnings que por ahí me manda, que bueno, es tal como lo mencionamos aquí. Pero si los hubiera instalado por pura línea de comando, pues ahí sí, sí hubiera hecho una desinstalación o un informe de aquellos remanentes que por ahí quedaron pendientes. Ahí surgen el título, que se me fue. También otra cosa que nos podemos dar cuenta al momento de arrancar con lo que es ya una nueva aplicación de .NET MAUI 8, es que .NET MAUI incluye, ¿no?, varios paquetes NuGet en lo que es el archivo de proyecto. La ventaja es que nosotros podríamos fácilmente decir, estos componentes quiero que utilicen una versión específica de lo que es una compilación específica de .NET, de un workload de .NET MAUI, o inclusive algunos paquetes nuggets, ¿no? Algunos componentes, ¿no? Y bueno, eso lo podríamos resumir en este sentido. Este es un extracto de un archivo csprog donde podemos observar que, por ejemplo, estos componentes como Microsoft MAUI Controls, que obviamente son los que se utilizan para lo que son los views, los diferentes elementos de interfaz de usuario de una aplicación de .NET MAUI, es que están ligados a una versión específica, ¿no? Y esta variable, pues, está definida acá. Por ejemplo, ¿no? Ahí cuando definimos lo que son nuestros target frameworks y si queremos utilizar MAUI, también podemos definir aquí la MAUI version y decir la versión 8.0.0, release candidate tal, o la versión 8.0.1, 8.0.2, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí inclusive, como les digo, también podríamos ligarlo, ¿no?, a una versión, digamos, que compilamos nosotros. Si trabajamos con el código fuente de .NET MAUI, bueno, pues ahí también podríamos enlazarlo a ello. Y también otra cosa que podríamos observar es que si ustedes tienen un proyecto de .NET 7 y lo quieren actualizar a .NET 8, pues lo único que tienen que hacer es cambiar aquí en el Target Framework la versión, ¿no?, a 8.0 y, bueno, ya después guión y el workload específico, ¿no? Android, iOS, Mac Catalyst, etcétera. Y, por supuesto, esto también aplica si ustedes están utilizando las compilaciones o las condiciones de compilación, ¿no? O sea, de que si el target platform es Windows, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí más que un demo, ¿no? O sea, nosotros más aquí les podría mostrar tal vez la parte del comando de .NET workload clean, ¿verdad? Y bueno, pues aquí es donde me muestra precisamente lo que les había mencionado, ¿no? De que como todavía no he reiniciado, porque de hecho no he apagado la computadora desde aquella vez que lo actualicé la semana pasada, pues me muestra, ¿no?, esta parte. Y en el caso de un csprog, por ejemplo, esta aplicación ya utiliza 8.0, pues aquí es donde tenemos, ¿no?, ya la versión 8, ¿cómo se llama? Y lo de los paquetes, ¿no? Aquí está precisamente, ¿sale? Y también tal vez otro elemento nuevo que vemos aquí en el MAUI Program es que ya se incluye un logger, ¿no? Ya podemos también por ahí añadir un registro, ¿no?, para lo que son diferentes mensajes que quisiéramos por ahí mandar, ¿no?, al momento de estar probando lo que es nuestra aplicación. Entonces, bueno, esto pues es, digamos, algo inicial, ¿no?
Pero bueno, vamos ahorita ya un poquito a algunas novedades, un poquito más ya de la plataforma en sí. Esta primer slide, lo que aparece aquí, es básicamente en la parte de la experiencia de usuario. Muchas veces cuando nosotros estamos probando nuestra aplicación y que tenemos por ahí controles de entrada de datos, entries, ¿verdad? O por ejemplo, áreas de texto, donde pues obviamente aparece lo que es el teclado virtual. Muchas veces lo que sucede es que el teclado se superpone a lo que es nuestro contenido. Entonces puede ser que a lo mejor nosotros tenemos el cursor, imagínate, este formulario es más grande, ¿no? Pero si por ahí tenemos un control más abajo, otra entrada de texto, y le damos ahí clic para que obviamente comencemos a introducir información. Es probable que el teclado se ponga encima y no veamos realmente dónde estamos escribiendo. Y ya después tengamos que presionar con el dedo en alguna otra parte de nuestro formulario para que desaparezca el teclado y veamos qué fue lo que se escribió. Entonces, sí puede ser un poquito molesto. La experiencia de usuario también no es la idónea. Entonces, aquí en .NET MAUI, pues ahora ya lo que se tiene es que se pone el foco, digamos, en el control, donde pues ahí el usuario, digamos, hizo tap y el teclado aparece debajo, ¿no? O sea, no se superpone a lo que es el contenido, ¿no? Entonces, bueno, esta experiencia definitivamente se repite a lo largo de los diferentes las diferentes plataformas, ¿no? Android, iOS. Lo puse en desktop, pero bueno, en realidad esto aplica más a la parte de móvil, pero también algo que sí es netamente desktop es que automáticamente ya cuando nosotros presionamos la tecla Tab, bueno, pues ya avanza al siguiente control que le podamos dar el foco. Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, ¿no? Sin necesidad de hacer nada, esto ya está soportado, ¿no? Otra de las mejoras es en la parte de los gestos, drag and drop. Entonces aquí tenemos una animación. Y en este sentido, bueno, este gesto ya estaba soportado, pero se añaden capacidades adicionales. Podemos agregar, por ejemplo, un pequeño glyph, ¿no? No sé si lo vieron por ahí, que al momento de hacer el drag se ve este pequeño icono, ¿no? Por ejemplo, ese, el típico de copiar. Se ven ahí dos cuadritos, ese glyph o ese mapa de bits, porque a fin de cuentas es un mapa de bits, nosotros lo podemos especificar. Aquí el usuario está arrastrando un elemento de la lista y lo está moviendo a otra parte. Entonces nosotros podemos especificar, ahorita en el siguiente slide les pongo el código, podemos especificar ese icono, pero también podemos especificar un caption o un texto que acompañe, digamos, a la acción. Y otra cosa es que nosotros también podríamos ocultar ambos elementos por separado, ¿no? Ocultar el glyph u ocultar también lo que es el caption, ¿verdad? Y bueno, pues esa funcionalidad ya se añadió, es nueva a partir de lo que es .NET MAUI 8. Y bueno, también podríamos mostrar lo que es el contenido como tal, ¿no? Bueno, es esto en, ¿cómo se llama? Es más de desktop, esto no está, digamos, soportado en la parte de móvil, ¿verdad? Porque ahí ya se tienen elementos específicos para mostrar, ¿no? Pero bueno, es más de desktop, digamos, eso es lo nuevo como tal. Lo que sí es que en móvil puedes cambiar digamos, animaciones específicas, pueden ver ahí, ¿no? Copiar, mover o prohibido, ¿no? O sea, eso sí lo podrías especificar, es lo que se llama el drop type, y ese es ahí el contenido, ¿no? Bueno, ¿cuál es el código que nosotros ocuparíamos para esto? En este caso, por ejemplo, para lo que es una aplicación de escritorio, tenemos las propiedades, la propiedad caption para especificar ahí el texto que queremos mostrar, que un tooltip que acompañe, ¿verdad? Cuando hacemos la acción de drag. Y tenemos el método setContent from bitmap image y obviamente tenemos la referencia a un mapa de bits para mostrar ahí
la imagen como tal, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos estas propiedades, is caption visible, is content visible, is glyph visible, para mostrar u ocultar los elementos que acabamos de mencionar, ¿no? Y obviamente esto se accede en el evento drag over digamos, del control o de la vista que tenga asociado el gesture, ¿no? El gesture de drag. Y otra novedad también es que podemos nosotros obtener la posición relativa ya sea a la pantalla o al padre, digamos, o a un elemento específico, es decir, en qué coordenadas, en qué posición X, Y está el mouse, ¿no? Digamos, al momento de ir moviendo el puntero, ¿no? De una posición a otra. Eso, bueno, pues a lo mejor nosotros queremos hacer o ejecutar cierto código dependiendo de en la posición en la que se encuentre, ¿no? Nuestro cursor cuando hacemos el gesto drag. Y un poco relacionado a ello es que también está precisamente los gestos de un puntero o de un pointer, ¿verdad? Tenemos pressed, tenemos release y también la misma información, ¿no? De la posición relativa al contenedor, a la imagen o en general. Entonces, igual, estos son novedades ya dentro de lo que es NetMAUI 8. Y la última, que esta es la que voy a mostrar ahorita en un demo, es muy sencilla, es que tenemos lo que se llaman los keyboard accelerators. La idea es que en una aplicación de escritorio podemos nosotros asociar combinaciones de teclado a acciones. Supongamos que tenemos, por ejemplo, lo que es un elemento de un menú, ¿no? Un menú flyout item. Y tenemos alguna acción o tenemos algún texto, por ejemplo, cortar. Entonces, nosotros podemos agregar este elemento keyword accelerators y ahí definimos un elemento, ¿no? Un keyword accelerator que tiene dos propiedades, modifiers y key. En los modifiers tenemos estos elementos, esta enumeración. Puede ser la tecla control, la tecla shift, alt, la de command, en el caso de Mac, por ejemplo, o la tecla de Windows, en el caso del sistema operativo de Microsoft, o ninguno. Y la key, la tecla, pues ya ahí es la X, el 1, la W, o sea, los otros caracteres, ¿no? Las otras teclas. Inclusive en los modifiers también podríamos tener una combinación de control shift, ¿no? Y ahorita lo van a ver en el demo. Cuando el usuario presione la combinación que nosotros ahí estamos asociando, pues entonces, ¿cómo se llama? Se ejecutaría, por ejemplo, en este caso. Es como si le hubiéramos dado clic a dicha opción. Además, nosotros podemos utilizar la propiedad isEnabled del menú flyout item para desactivar por completo el acelerador de teclado, ¿no? Y bueno, pues entonces vamos a demostrar esto. Entonces, aquí está la aplicación. La voy a ejecutar, obviamente, para Windows. Ok, sí. Y mientras, aquí está nuestro main page. Aquí observen cómo primero tengo Control Shift N, ¿verdad? Y de hecho aquí también lo van a ver en el menú. Tenemos la acción aquí, Control Shift N, que pues es para, en este caso ahí tengo asociado un código de C# para añadir estos tres elementos, ¿no? De forma dinámica, ¿no? Un label, un entry, un button. Y le podemos dar aquí. Pero, y voy a traerme aquí el teclado. A ver, como ahorita estoy de forma remota, no sé si alcance a poner, pero lo voy a intentar, ¿no? Voy a poner Control Shift N. Ya, Control Shift N, ahí pueden ver. O sea, ahí están viendo que estoy ahorita presionando las teclas Control y Shift, pero todavía la N no, hasta ahorita, ¿no? En el teclado de Windows no se puede ver cuál es la tecla que presione. Pero bueno, pero confíen en que es la N, ¿no? Sale. Y ahorita esta otra opción está desactivada, Control X, que es, por ejemplo, para borrar, ¿no? Bueno, voy a modificar esto porque aquí tengo, ¿no? Is enabled en falso. Pero voy a quitar esto y también voy a hacer esto un poquito más fácil para mí, Control N, para que sea nada más Control N y Control X, ¿no?
Y en onDelete, obviamente, lo único que hago es remover el último elemento agregado. Y aquí está, onDelete, control, remover el último, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mostrarlo. Entonces, aquí estamos en el menú. Primero le voy a dar clic aquí y van a ver que funciona. Agregar, borrar, pero ahora lo voy a hacer con teclado, ¿no? Control N, ahí está. Y ahora control X, ¿no? Y ahí ya pueden ver cómo se van eliminando o agregando dependiendo lo que yo presione, ¿no? Sale. Bueno, entonces, ok, esto de manera muy sencilla, pues ya también lo podemos integrar en una aplicación de escritorio. Obviamente esto que dije funciona tanto en Windows como en Mac Catalyst. Así que, bueno, pues es una nueva funcionalidad, ¿no? Que por ahí ya está soportada, ¿no? Tal vez ya después en otras sesiones, bueno, pues ya después haremos otros demos, ¿no? De estos, de los pointers, por ejemplo, ¿no? Que también tienen elementos interesantes, sobre todo el drag para lo que son tal vez juegos, ¿no? O animaciones. Pero bueno, ese es otro de los avances, ¿no? Aquí es donde llega uno de los elementos un poquito más interesantes, que es la parte híbrida, ¿no? Ustedes saben que en .NET MAUI nosotros podemos hacer una aplicación híbrida con lo que es Blazor, ¿no? Gracias a un control llamado Blazor WebView, ¿no? O Hybrid WebView. Pero ahora existe una nueva implementación basada en el .NET MAUI WebView llamada Hybrid WebView, que está en modo experimental, ¿verdad? Pero el objetivo, bueno, dos objetivos es que podemos nosotros ya tener código web estático, como puede ser código de JavaScript, código de HTML o código CSS, hospedado como parte de nuestra aplicación .NET MAUI, donde el objetivo es realizar una comunicación entre lo que es nuestro código de .NET y código de JavaScript. Pero además, y es donde viene el segundo objetivo, este control soporta la interacción o la asociación, ¿verdad?, de códigos o de paquetes que ya hemos ya desarrollado con Angular, con React, Vue y otro tipo de, digamos, aplicaciones basadas en JavaScript o en estos frameworks, ¿verdad? Y los podemos utilizar en nuestras aplicaciones móviles y de escritorio de .NET MAUI. En resumen, podemos utilizar cualquier web, cualquier interfaz de usuario basada en web, interactuando con código de C# y JavaScript, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a mostrarlo. Entonces, este ya lo voy a cerrar, vamos a minimizarlo. Aquí hay dos demos que los tomamos de la documentación. Vamos a empezar con este es muy sencillo y nos va a permitir entender cómo funciona esto. Pero vamos a ver el demo y vemos ahorita la comunicación entre los elementos, ¿no? A ver, pueden ver aquí, es una aplicación muy básica. Tenemos aquí un texto, tu mensaje. Vamos a ponerle hola, .NET.com. 2023, y vamos a darle clic a este botoncito que dice enviar a C#. Y bueno, dice aquí hola .NET.com 2023, ¿no? Que fue lo que acabamos de escribir. Pero vamos a ver aquí cuál es la magia o cómo está esta comunicación. Ok. Quiero que observen en el main page, ¿verdad? Aquí en el main page, que es la página que ustedes están viendo aquí, no tenemos, como podrían esperar, a lo mejor un entry o un button. De hecho, si ven el estilo de esto, esto parece código la interfaz de usuario es muy parecida a web, ¿no? O sea, a HTML. Porque, de hecho, el único contenido de esta página es el Hybrid WebView, que es un paquete NuGet, ¿no? Que está añadido a lo que es nuestro proyecto. De hecho, a ver, aquí lo podemos ver. Vamos a darle en Nuget Packages. Y aquí está, ¿no? EJL, MAUI Hybrid WebView. Ok, bueno. Ahora, pero observamos lo siguiente, ¿no? Dice aquí Hybrid Asset Root es Hybrid
-root. Esta es una carpeta que está aquí en la carpeta resources raw y ahí está nuestra carpeta hybrid root. Y además tenemos este index.html que es este de aquí. Y este, de hecho, es el que tiene la interfaz. Eso que, no, que ustedes vieron cuando ejecutamos la aplicación, este your message, el input y el button, ese es el código que ustedes están viendo aquí. ¿De acuerdo? Pero, bueno, eso van a decir, ok, eso pues también lo podría hacer en Blazor, ¿no? Ok. Bueno, pero pues ahorita el objetivo ya es a lo mejor mostrarlo con JavaScript. Bueno, precisamente, obviamente, el botón tiene funcionalidad. Y precisamente aquí, cuando le hacemos clic al botón, estamos ejecutando un método que ese está definido en aquí, en myapp.js, que es un archivo de script aparte, ¿no? Y aquí está nuestra función, send message to C#, donde pueden observar que primero, pues, nos traemos el, lo que el usuario haya ingresado aquí. No puedo poner aquí un break, ¿no? Porque obviamente es JavaScript. Pero aquí está el método importante. Este método sendRawMessageTo.NET, que es propio del Hybrid View, es el que nosotros estaríamos utilizando para enviar un mensaje desde JavaScript hacia C#. Y luego, ¿cómo lo recibimos? Ah, pues precisamente en el main page XAML C#, aquí en el código de C# de la página que tiene el Hybrid View, Hybrid Web View, aquí nosotros tenemos un método onHybridWebViewRawMessageReceive. Bueno, tiene ese nombre largo, ¿no? Pero, ok, y precisamente aquí está, básicamente este nombre de método está asociado a este handler, ¿verdad? RawMessageReceive, básicamente este, ¿no? RawMessageReceive. Y ¿cómo se llama? Aquí está. Aquí mandamos un display alert con el contenido o la información enviada por JavaScript, ¿verdad? Entonces, pues sí, esa es la idea, ¿no? La comunicación así como que sencilla, ¿no? Desde JavaScript utilizamos el método sendRawMessageTo.NET desde el Hybrid WebView y en C# lo recibimos con un evento o un método, ¿verdad?, asociado al RawMessageReceive del Hybrid WebView. Entonces, esa es así como que la parte básica. Bueno, si hay dudas o algo, me pueden preguntar. Pero si se entendió ese ejemplo, más o menos, pues entonces podríamos ya ver otro más avanzado, que es el que tiene la parte de React. Entonces, en este caso, ¿verdad?, vamos a igual mostrarlo primero y ya luego vemos el código, ¿no? Entonces, ok. Este de aquí, les digo, es un poquito más avanzado, pero la idea es la misma. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la página principal. Si yo le doy clic aquí en donde dice Raw Messages, van a notar que ya se cambió, por ejemplo, el color de este botón o se marcó como activo. Y si le doy clic a este otro, aquí está también esto de acá cambiado, ¿no? Esta parte que ustedes ven abajo está escrita en HTML. O sea, esto está, bueno, y obviamente es toda la funcionalidad está escrita en React. Y la parte de arriba es XAML, ¿no? Bueno, pero ya aquí ya hay una interacción porque cuando yo doy clic a este hipervínculo, porque a fin de cuentas son hipervínculos, ¿verdad?, ya están afectando, por ejemplo, el título y la activación o desactivación de los botones, ¿verdad? Y obviamente también tiene una funcionalidad parecida a lo que vimos hace rato, pero ahora, por ejemplo, voy a enviar un mensaje. Bueno, básicamente voy a enviar un mensaje desde JavaScript a .NET. Por ejemplo, hola desde JavaScript. Le doy clic a enviar mensaje a .NET. Y aquí debería de aparecer. Ok, espérame tantito, creo que... A ver. Sí. Alguna vez me pasó que tenía... No sé si regresé el código como estaba. Creo que no lo guardé, ¿no? Sí está. Ok, a ver. Déjenme, nada más le pongo aquí el loop. Porque no me pasaba que si esto estaba vacío, no funcionaba. No sé por qué. Pero bueno, vamos a intentar mostrarlo de nuevo.
Sale. Pero, ok, ahí está. Hello. Entonces vamos a darle clic en. Ah, ok, sí. Bueno, raw messages. Vamos a ponerle aquí. Hola. Y ahí está, ¿no? Web message receive. Tu primer mensaje es hola. Y si le ponemos adiós, ahí está, ¿no? El siguiente mensaje es adiós. Aquí el código es muy parecido a lo que ustedes ya les expliqué en el pasado, pero ahora controlado desde lo que es este React, ¿no? En este caso, a lo mejor no podemos ver del todo bien el código de React, porque es una aplicación ya preempaquetada, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Aquí en el main page, mira, aquí está. Yo les dije que la parte de arriba, ¿no? Es lo que tiene el SAML. Precisamente aquí pueden ver un label y también el Hybrid Web View. ¿Sale? Ahí está. Es este de acá. Ah, ¿qué más? Ah, ¿dónde están? Ah, ya me acordé. Espérenme tantito. Sí. Bueno, no pasa nada. Y en el Hybrid Web View tenemos root React To Do App. En la carpeta raw tenemos la carpeta React To Do App y aquí están todos los elementos estáticos. Pueden ver la parte de CSS, JavaScript y también, por ejemplo, ¿no? Un Service Worker que es propio de ello. Y todos los scripts generados por la aplicación de React, bueno, pues están aquí en estos chunks, ¿no? Que son los que nosotros es donde empaquetamos por ahí el código. Entonces, bueno, pues sí, ahí ya todo ese código está, pero si yo, por ejemplo, le pongo raw messages, van a ver que, bueno, precisamente aquí está. Bueno, esto es en el HTML, ¿no? Aquí en el HTML es donde está todo ese contenido que ustedes pueden ver. Obviamente también van a estar los botones. Está, por ejemplo, ¿cómo se llama? El botón. Aquí está el botón. Me lo acomodo tantito. Ahí está. Botón. Cuando hacemos clic, send raw message. Y en el send raw message, bueno, pues es cuando se envía el contenido hacia .NET, ¿no? Si yo le doy send raw message, aquí está. Precisamente, ¿no? Send raw message to .NET, que es el mismo método que mencionamos hace un rato, ¿no? Pero tal vez se pregunten, ¿cómo le hacemos al revés? ¿No? ¿Cómo le hacemos para no sé, desde .NET enviar información a JavaScript o, por ejemplo, invocar un método, ¿no? Entonces, en este caso, aquí dice, ¿no? Enviar este método de .NET con algunos parámetros. Entonces, si le damos clic, pues, ok, ahí está, dice aquí el mensaje, ¿no? Soy un método de .NET enviado desde JavaScript con el mensaje message from JS y un valor 987, ¿no? Que en este caso era para hacer una suma, ¿no? Pero pues sí, es así como que muy, muy parecido JSA. Y aquí está. Tenemos el invoke JS method async, que este método lo llamamos, ¿verdad? Desde el Hybrid Web View. Y entonces aquí tenemos que pasar el nombre del método y los argumentos. Además, especificamos el valor retornado, qué tipo de dato tiene, ¿no? Es como un cast, básicamente. Y obviamente, este código está en JavaScript, bueno, está en React. Aquí está, precisamente. JS, ah, no. Ah, ya me acordé, perdón. Sí, bueno, ahorita este código sí estamos viendo aquí toda la información, pero ya me acordé que la parte de React, ahí lo siento por confundir los demos, lo siento. En la parte de React es este otro, que es la aplicación del todo, con razón, como que no, como que estaba un poquito extraño eso, ¿no? Pero bueno, aquí en la parte de React, aquí está precisamente, es lo del todo. Por ejemplo, no, esto. Aquí es para agregar, ¿no? Elementos a una lista de cosas por hacer, pero igual el funcionamiento es el mismo, ¿no? En este caso, estos chunks, bueno, pues son los que tienen ahí toda esta parte de JavaScript para ir interactuando, ¿no? Con todo esto, ¿no? Si le pongo aquí, what needs to be done, van a ver que me va a mandar aquí, precisamente.
este archivo de JavaScript es el que, donde se definió toda esa interfaz de usuario, y también están por ahí, pues sí, algunos elementos de CSS y también obviamente la parte funcional, ¿no? Los diferentes métodos, ¿no? Entonces, sí, podemos retomar, reutilizar todo esto de React, ¿no? Para integrarlo ya en una aplicación móvil o desktop de .NET Maven, ¿no? Con esta parte híbrida. Entonces, creo que, bueno, es así como que de lo que más nos impactó al momento de ver esto, ¿no? Digamos, ya en funcionamiento en la .NET Conf, ¿no? Y Apples. Pues todo funciona, ¿no? Pues, bueno, si ya tienes por ahí una aplicación en React y la quieres, como que traer al mundo móvil, pues lo puedes hacer, ¿no? Con esta vista híbrida que obviamente ahorita está en fase experimental. Bueno, y pues ya prácticamente para concluir las últimas dos partes, que es lo de nativo, es mencionar que en la parte de .NET 8, .NET Maven, perdón, para .NET 8, el enfoque principal fue, ¿no? En la parte de calidad, es decir, tener una buena base para que podamos construir, ¿no? Lo que son las aplicaciones móviles. Entonces, se redujeron errores, se integraron muchos pull requests en el repositorio principal, se cerraron varios issues que estaban pendientes. Y, bueno, en la parte de rendimiento, a lo mejor no se ve así como que mucha mejora. Obviamente, sí se ve que, por ejemplo, aquí el tiempo de carga de una aplicación .NET Maven, pues, disminuyó algunos milisegundos, ¿no? Sin embargo, donde está más uno de los beneficios es en el tamaño de la aplicación generada en el caso de iOS. Y, bueno, ahorita mencionamos qué pasa con Android, ¿no? Aquí pueden ver que, bueno, para lo que es .NET 7, .NET 8 en la parte móvil, se utiliza el runtime de Mono, ¿verdad? Entonces, como se tiene que integrar este runtime, el tamaño de archivo en megas generado por aplicaciones como hasta un básico Hello World, pues sí, tienen un tamaño muy grande, ¿no? Que, bueno, sí, es muy similar, ¿no? En MonoNet 7 y MonoNet 8. Pero gracias a una nueva, un nuevo runtime, digamos, que se está integrando en .NET Maven, que es el Native AOT, o la compilación nativa ahead of time, ¿verdad? Ahead of time nativo. Ahora el tamaño, ya pueden ver que ya está reducido a más de la mitad, por ejemplo, ¿no? Porque ya no se tiene que integrar el runtime de Mono. Entonces, bueno, es básicamente la ventaja. Es un nuevo runtime, no es Mono. Es una opción que la activarías de la misma forma que para una aplicación de consola o para un servicio web. Lo único que tienes que hacer es colocar aquí Publish AOT en True, dentro de lo que es el Property Group de tu CSProj. Obviamente, esto está enfocado a lo que son ya la parte del release, ¿no? Ya la parte de ya publicar una aplicación o generar la versión no de debug, no de depuración, sino ya la versión release. Y también, obviamente, la parte del ahead of time tiene el beneficio añadido de que ocupa menos memoria y el tiempo de inicio, el tiempo de startup, es más rápido. Para .NET 9, se está buscando traer esto o ver cómo se puede llevar hacia lo que es Android, ¿no? Y también, bueno, pues, mejorar la parte de los recortes de .NET Maven, ¿no? O sea que lo que pasa es que se generan varios warnings debido a esto, de lo del Native AOT. Como se recortan elementos de la aplicación, todo el código administrado, de hecho, todo ese código se recorta, aparecen por ahí varias advertencias que, bueno, pues se quiere mejorar de alguna manera eso. Y, bueno,
Pues igual esto de acá es lo mismo, ¿no? Ya son unas gráficas para observar el tiempo reducido de lo que es el startup, ¿no? El inicio de una aplicación de iOS, por ejemplo, que tiene esta capacidad de native AOT añadida. Obviamente esto solamente aplica para iOS y Mac. Como les digo, para Android, bueno, pues el objetivo es tener algo para mostrar en .NET 9. Y pues ya por último, también en la parte de estabilidad, pues se está igual trabajando para reducir lo que son los memory leaks potenciales, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ahí se crearon algunas aplicaciones para verificar el rendimiento, compararlo entre .NET 7 y .NET 8. Entonces, por ejemplo, esta aplicación lo único que hace es generar una nueva página para ir creando, ¿verdad? Obviamente, recursos en memoria. Y pues el garbage collector, por ahí de .NET 8, pues bueno, pues por ahí ya está reduciendo, ¿no? La memoria utilizada por la aplicación. Si comparamos estos números, por ejemplo, después de cierto tiempo, en la página 33, página 34, por ejemplo, vemos que el espacio de memoria ocupado por una aplicación de .NET 8, .NET MAUI 8, es menor que una de .NET 7 bajo las mismas condiciones, porque el garbage collector pues está detectando cuáles son los elementos que ya no se necesitan y obviamente pues los li libera la memoria, ¿no? Esto es aquí lo iOS y también en el caso de Android pues también está lo mismo, ¿no? Entonces el objetivo es ayudar, ¿no? A las aplicaciones creadas por .NET MAUI que tengan un mejor rendimiento, ¿no? Que se pueden evitar esas fugas de memoria. Definitivamente, también eso significa que nosotros también hay que escribir código bien hecho, ¿no? No generar objetos solo porque sí, sino, bueno, eliminar las referencias cuando ya no las necesitemos, no dejarlas en memoria para que el garbage collector pues haga su función, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto pues concluyo lo que es mi participación. Estas fueron las novedades de .NET MAUI en .NET 8. Entonces aquí, bueno, dejo este enlace para si le quieren tomar ahí una foto. Igual puedo compartir los slides más adelante. Algunos links de lo que mencionamos precisamente en esta sesión, ¿no? Entonces, bueno, no sé si haya alguna pregunta, alguna duda. Con gusto trataremos de responderla. Yo de mi parte tengo varias preguntas. Adelante, adelante, adelante. Primero, había algo que yo le decía a Seba cuando arrancamos, es como que tengo la sensación que esta versión realmente está madura a diferencia de otras, ¿no? Es esa sensación. Vos que venís hace tiempo, Luis, con MAUI, ¿vos la sentís de la misma manera o a vos qué te parece? Sí, y justo de lo que mencionas, algo que olvidé también comentar es que la versión de .NET MAUI 8 tiene una, es, ¿cómo se llama? Tiene una, no es de, digamos, de término corto de lo que es este soporte, sino es soporte a largo plazo. A LTS, diferencia de sí. la versión 7, a diferencia exactamente de la versión 7. Entonces, sí, sí tiene, digamos, más madurez, está enfocada más en resolver los errores. Digamos que se añadieron funcionalidades en lo que es .NET 7, pero ya en .NET 8, bueno, pues ya esas versiones que estaban experimentales o esos avances, por ejemplo, había mucho de lo que eran los jesters, por ejemplo, que fueron anunciados hace un año, pues ahorita ya están integrados por completo en la plataforma, por eso ya como que ya no los mencioné, pero ya están estas cosas nuevas, ¿no? Que mencionamos de las posiciones. Entonces, sí, ya se está trabajando para que en desktop, sobre todo, ¿no? Ya pues no haya tantos errores, tantos problemas de memoria, ya sean versiones que realmente puedas confiar, que puedes utilizarlas para publicar aplicaciones, para, pues sí, crear lo que necesitas, ¿no? Y obviamente va de la mano con lo que es .NET 8, pues para esos términos de madurez. Entonces, sí, digamos que es como si hubieran sacado, ¿no? Estaba la versión 6, ahora la versión 8, tuvieron como que 2 años, ¿no? Para resolver Claro. esos problemas con la versión 7, que es como intermedia, como que está ahí.
Pero sí, podemos esperar también a lo mejor lo mismo para .NET 10, tal vez, ¿no? Excelente. Bueno, ahí hay. No, no llega a ser una pregunta, sino opinión. Pero bueno, Cristian opina que le falta mucha madurez a la parte del front, según su experiencia de uso. ¿Qué opinás vos, Luis? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es cierto que desde Xamarin Forms, ¿verdad? Hay una suite de controles básica, por así decirlo, ¿no? Que son controles comunes entre las diferentes plataformas, ¿no? iOS, Android, Windows, y obviamente ya las de estos, ¿no? Como Mac, tal vez. Claro. Ahorita se están como que enfocando en que, bueno, ya para controles más bonitos, con más, tal vez, funcionalidad, pues ahí están los terceros como Telerik, como SyncFusion. Sí me gustaría ver más no, no, no tener que depender tanto de ellos, ¿verdad? O sea, si tú te vas, no sé, a Windows Forms, hay una suite enorme, ¿no? De controles que puedes Sí. añadir a tu vista y realmente que también puedes adornarlos con estilos y todo, pero ya los terceros, como yo me acuerdo, como Telerik, que antes se llamaba Progress, ahí lo que añadían ellos, pues sí, eran controles más vistosos, pero funcionales así muy, muy, que requerían mucho código base, como por ejemplo, me acuerdo que había controles para agrupar, reagrupar lo que eran las columnas, ocultar algunas de ellas cuando utilizas algún grid. En móvil no se aplica tanto el grid, pero sí me gustaría ver más controles, que, claro, siempre está la forma de hacerlo nativo, ok, tú quieres, no sé, un reloj, pues puedes dibujarlo, ¿no? O puedes crearlo con código de Kotlin, si tú quieres, o con código de Swift, pero, pues, ¿por qué no? Un gauge, que es así como que muy, muy, muy común, ¿no? Muy común, En sí, los ahora. móviles. Entonces, sí, que mira, igual también hay esfuerzos de comunidad, está el Community Toolkit, que ahí añade varios controles. Entonces, bueno, ese es un componente que podríamos añadir y pues Y para pero mejorar lo que es nuestra interfaz. la parte de, ¿cómo es que se llama? No me sale el nombre, pero hay un set de componentes. Ah, no sé si Essentials. serán de Blazor, el de Microsoft, el Fluent UI, ¿puede ser? Algo así. Ah, pero no es Pero no llega al nivel del oficial. de Telerik todavía. No creo que sea Sí. oficial, es algo open source que funciona, pero no está dentro. No es como Essentials, que es algo que ya está incorporado, ¿no? Sí, digamos, la parte móvil es muy amplia porque, sobre todo en el caso de Android, ¿no? Que hay que probar, ok, algo se ve bien, pero ¿qué tal, ¿no? En diferentes teléfonos, diferentes versiones. Sí, creo que es un poquito más complejo porque, bueno, en desktop, o sea, pues siempre es Windows, ¿no? Claro. Y ahí está, pero en Android, sobre todo, sí hay una diversidad enorme, entonces hay que estar probando, ¿no? Los controles en diferentes sistemas operativos, versiones, etcétera. Pero bueno, creo que ahorita igual el equipo se está enfocando, ¿no? En desempeño, se está enfocando en funcionalidad, pero sí estaría bien que añadieran más controles. De Una acuerdo en de eso. las cosas que yo sufrí siempre en Xamarin fue una de las cosas que mostraste, que era lo de validar las dependencias. Había un problema muy grande en Xamarin, que siempre sacabas, ponías y te quedaba una basura. La verdad, eso para mí es una gran mejora, porque siempre pasaba. Entraba alguien en el equipo y decía, descargate el repositorio. Y tenía un lío de dependencias que era importante. La verdad, con esta nueva herramienta reduciría muchísimo eso. Sí, es muy útil. Puede ser hasta por cuestiones de espacio, ¿no? De que, bueno, ya se me está También. agotando el disco, entonces hay que limpiar, pero a veces no sabes si eliminar algo te va a causar, ¿no? Un conflicto y hay ocasiones que tú te vas, ok, agregar, remover programas, pero hay archivos, te queda la duda, ¿no? Si te quedó todavía algo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, este es algo útil y bueno, pues igual ahí se está
se está empezando por algo, ¿no? Ahí agrega Cristian que no se refería a la parte de diseño de controles, sino al uso de los controles, que tiene muchos errores. Bueno, pues sería cuestión de ver cuáles, ¿no? O sea, sé que en el Collection View, y eso igual lo mostraron, sí había algunos detalles de que al momento de hacer un scrolling, por ejemplo, ya no aparecían algunos elementos, no funcionaba bien esa parte del reciclaje. Entonces, bueno, dicen que por ahí lo han mejorado, entonces sería cosa de probarlo. Sí hay algunos issues que hacen referencia al Collection View, que no se ve bien en ciertas versiones de Android o inclusive en iOS. Entonces, bueno, mencionaron que cerraron algunos issues, sería cosa de ver, ¿no? Pero digo, me acuerdo que en la NetConf, igual también en uno de los artículos donde mencionan, no sé, alguno de los previews ya cercanos a 8, que ya habían mejorado parte de eso. Entonces, bueno, es cosa de revisar si ya con la versión 8 ya realmente, ¿no? El problema que pueda tener uno está resuelto como tal. Para ser honesto, pues yo no he tenido tantos problemas en el Collection View. Creo que a lo mejor son casos muy, muy específicos, pero de acuerdo que sí hay, y que bueno, pues igual el equipo ahí hace el esfuerzo, ¿no? Para resolverlo. Entonces, sí, todavía falta, ¿no? Como igual menciona por ahí Cristian. Ahí te dejaron un apodo por ahí, el padrino. Calma, raro. Bueno, espero que sea positivo. Supongo que es para el sombrero, pero bueno. Así que, bueno, tengo una pregunta última mía también para poner algo un poco más picante, que es, ¿hasta cuándo el SAML? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con SAML? ¿Cuál es tu opinión, Luis? ¿Por qué te ríes? Yo no sé, se va. Hasta sí. Yo no sé. Hoy me puse la camiseta de C#, entonces tengo que preguntarlo, ¿viste? Porque... Sí, es un buen tema, porque inclusive en Kotlin, ahorita ya se está dando mucho uso, ¿no? A la parte de que la UI la crees con Kotlin mismo. Me acuerdo que igual había ciertos esfuerzos por parte de Brandon, por ejemplo, Brandon Minick, que trabajaba en Microsoft y ahorita ya está con Amazon, si mal no recuerdo. Ex-MVP. Ex-MVP también, por poco tiempo, pero bueno, esos temas. Que se daba mucho énfasis a crear la interfaz con C#, ¿no? O sea, las vistas, los controles, si vieron, de hecho, ahí en el ejemplo para la parte dinámica, o sea, es muy bueno porque puedes añadir todos tus elementos con el mismo C#. Pero, no sé, mira, a mí me gusta SAML, me gusta separar, por así decirlo, la parte de la vista y la parte de la aplicación. Hay otros que dicen, bueno, pero es que son archivos adicionales, ¿no? Son más cosas. Pues sí, es como está esa disyuntiva de habrá quienes prefieren o son Team SAML, Team puro C#. Pero yo creo que ya, pues no es decir que está muy arraigado, pero yo creo que no sé, habría que levantar alguna estadística. Aquí, ¿cuántos de ustedes les gusta el SAML? Yo creo que deberían estar. Creo que es un 50-50, ¿no? O sea, opciones para todos. Sí, yo creo que, yo creo que deberían estar las dos opciones. Creo que en uno de los previews decía una nota, la gente está preguntando cuándo nos vamos a derivar de SAML, y habían puesto un no así gigante, como que hacer imposible. Uno de los grandes problemas es cómo previsualizás con objetos de C#, ¿no? Tener previews. Entonces, creo que viene un poco de ese lado. Pero no está mal que tengamos una opción de, ok, quiero formar toda la pantalla con, no sé, un objeto complejo, no sé. Y nada, perderás la previsualización, pero tenés la opción de poder crearlo. Yo creo que van a ir por ese camino. Lo veo medio difícil que desaparezca, porque también Microsoft le viene invirtiendo desde Windows Presentation Foundation. Es una creación, hace mucho tiempo. Es una creación de ellos, claro. ¿Sí? Es una creación de ellos, ¿no? WPF y todo ello. Y creo que fue de lo poco bueno que trajo Silverlight. De lo que quedó de Silverlight. Y la herencia del Silverlight. Sí, a mí me gusta, pero no sé si es porque está bueno o porque estoy acostumbrado. Entonces, como estoy acostumbrado, es como que
no me gusta, voy para también para el lado de Samuel, pero bueno. Claro. A veces es medio raro para alguien que empieza, ¿no? Sí, eso, sí, explicarle las dos cosas. Y yo creo que lo que la gente más quisiera es que antes de compilar pudiéramos ver, ¿no? El SAML, sí, o sea, que está el previewer, pero pues, que luego no funciona o que luego ya lo deshabilitan. Yo creo que la gente preferiría más eso. O sea, está el hot reload, por supuesto, pero pues yo quiero verlo, no quiero compilar, mi máquina está muy lenta, no levanta el emulador, no tengo un dispositivo, pero yo quisiera, ¿no? Ver el SAML de lo que tengo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Pero bueno, creo que yo siempre tuve que usar una herramienta tercera. Sí. Había uno que era, me sale Gorilla Glass, pero no era Gorilla Glass. Sí. Algo así se llama. Sí. Cuando empezamos con Xamarin, creo que ese todo el mundo lo llevamos a instalar. Ah. Una pena que en algún momento ya cortaron, desapareció, ¿no? Desapareció, sí. Pero sí, ese era tu uno de los componentes favoritos que todos instalamos. Genial. Bueno, Luis, muchas gracias por estar, por tu tiempo, porque sabemos también que estás en un horario incómodo, así que no sé si quieres dejar algún comentario final, compartir alguna de tus redes, algo para que te puedan buscar, ver más de tu contenido. Sí, claro, bueno, ya que lo mencionas, no, pues muchas gracias primero que nada a todos por la atención, por la asistencia. Ahora sí que, bueno, pues en siguientes por ahí eventos o blog, bueno, pues vamos a estar igual comentando sobre esto de .NET MAUI 8. Síganos ahí en redes, a Héctor, que creo que va a participar el miércoles, sí, ¿va? Correcto. Y también a Pablo Piovano, porque mañana vamos por ahí a dar un anuncio de una iniciativa por ahí que traemos. Sí, bueno, más o menos el año pasado hicimos algo parecido, pero no quiero, digamos, adelantar spoilers, no quiero, porque bueno, mañana es como que el aviso oficial. Entonces, bueno, por ahí síganos en redes, vamos a dar un anuncio y bueno, pues ya también los estaremos invitando por si gustan colaborar con nosotros. Entonces, bueno, esas son de las iniciativas de comunidad que luego por ahí tenemos, ¿no? Igual por ahí con Humberto y con Jesús estamos planeando algo relacionado a .NET MAUI en enero, ¿no? Entonces, bueno, pues estén al pendiente, ¿de acuerdo? Excelente, vamos a estar ahí, Así que bueno, muchas gracias, Luis. Fer, quédate por ahí que ahora ya tenemos a la siguiente charla, así que ponemos perfecto un pequeñito separador y continuamos con la conferencia. Cuídense mucho. Fer, ¿cómo la viste la primera charla de la conferencia? La verdad, muy bien, muy interesante. Había cosas que contó Luis, no sabía el tema de aumento de rendimiento y demás. Si bien es algo que viene de todas las versiones nuevas de .NET, inclusive para todos los frameworks, no sabía que había aumentado tanto el rendimiento en MAUI. La verdad, muy a la expectativa. Yo creo que es una herramienta... Para mí es la herramienta del futuro, ¿no? Es como que va a terminar englobando absolutamente todo. Como vamos cada vez más a dispositivos móviles, tenemos, bueno, las Mac, hoy por hoy, las nuevas Mac no tienen procesadores 100% móviles. O sea, los A1, M1, no me acuerdo cómo se llaman. M1. Pero M3, hasta por el M3 te cuento. M3 y M3 Pro y claro. M3 Max y no, bla. Bueno, pero esos tienen todo casi arquitecturas, ya no son arquitecturas como conocíamos x86 o x64. Entonces creo que van por ese camino. Y la verdad es muy interesante porque estamos viendo la evolución hacia dónde vamos, ¿no? Yo siempre digo, que no le quise decir a Luis, pero para mí cuando aparecían los dispositivos mobile, volvimos a los inicios de la programación. Porque hubo que volver a pensar todo de vuelta, los dispositivos eran distintos,
ahorro de memoria, optimizaciones extremas. Nada, y a mí me pone contento que veo que cada vez evoluciona más. Está muy bueno. Hasta que, bueno, que sean como una computadora, ¿no? Ya directamente todos estén codeando los teléfonos. Sí, no sé sí si mira, yo he probado la última iPad que la estuve probando con un amigo. Tengo un amigo que graba inclusive sonido y demás, toca sus instrumentos. O sea, con la iPad enchufa todo. O sea, tiene conectores y ya estamos a un nivel, digamos que la iPad siempre igual, ¿no? 3-5 años adelante que cualquier otra tecnología. Digamos que cuando llegue eso a dispositivos Android, ya no ni laptop vamos a tener. O sea, vamos a tener una tablet, ya hay tablet que inclusive tenés que enchufar el tecladito y demás. Todavía le falta un poquito más de potencia, pero no está muy lejos. No creo que estemos tan lejos de eso. Completamente. Bueno. Perdón. La última. Los sí. Dispositivos nuevos de los gamers. Los DES nuevos de... Creo que las marcas son Asus, el Stream Desk de... Sí, el Stream Desk. Para... Bueno, sí, es como la Switch versión... Claro. Distintas plataformas. Megapod. Sí. Sí. No. Es para tener en cuenta también, sí, obvio. Tenemos saludos. Voy a hacer un repaso por gente que fue saludando, así que vayan dejando también sus saludos en el chat. Si están viendo esto y les gusta, por favor, dejen un like en el video que nos ayuda a llegar a más gente, a que más gente se pueda conectar también a la conferencia, que podamos agregar más contenido también. Recuerden que tenemos día de conferencia hoy, tenemos conferencia el miércoles, tenemos algunas sorpresitas. Y querés, mientras, Fer, contarnos quiénes están apoyando el evento, porque justamente ahora tenemos una charla con gente que nos está apoyando en el evento. Contanos un poco, Fer. Bien. ¿De la gente o de la empresa que apoya? Todo. Bueno, nada, a ver, uno de nuestros sponsors para esta ocasión es Andreani Logística. Es la empresa número uno en la Argentina que se dedica a todo logística y demás. No quiero contar mucho porque van a estar el miércoles el equipo de talento y demás y todo eso. Entonces ellos van a mostrar un poco más qué es lo que hace la empresa y demás. Y bueno, hoy nos van a acompañar dos de los arquitectos que trabajan en la compañía y nada, se dedican a alinear un poco o dar lineamientos de cómo construir las aplicaciones y demás, con qué tecnología y todo eso. Y nada, la compañía tiene su core fuerte en .NET, si bien tiene muchísima cantidad de tecnología por detrás, uno de los grandes puntos es .NET. Entonces, nada, se los invitó para ver cómo ven ellos desde su perspectiva todo esto nuevo que está saliendo. Excelente. Ahí no di nombres porque quiero que se presenten ellos. Ahora le damos pie. Saludo a Germán, que estaba en alguna parte del mundo ahí saludando. Germán. Y que lo esperamos. Desaparecido. En alguna transmisión en vivo, lo vamos a estar esperando. Y bueno, obviamente, si en algún momento lo tenemos nuevamente presencial acá, en Buenos Aires también. Así que, Germán, si estás por ahí, gracias por estar. Y te esperamos. Bueno, vamos a dar paso a los invitados que tenemos para la próxima charla. Sabrina, Lucas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Se me escucha? Sabri, a vos y Lucas. No se te escucha, Sabri. ¿Cómo andan? Ahí mientras Sabri corrige la voz. Bien. Vale. Ahora, a ver. No, ahí está desmuteada. Bueno, ahora mientras solucionamos el tema técnico. No, acá estamos bien. Muy contentos con lo que estamos viendo de la conferencia. Y muy entusiasmado con lo que vimos de .NET 8. Yo, la verdad, desde la semana pasada hasta ahora, con el contenido que vi, estoy bastante emocionado, voy a decir, pero no probé absolutamente nada. Así que todo lo que estoy viéndolo a través de lo que van contando, de lo que voy viendo. Estoy como mega ansioso de sentarme un día de estos y probar. Así que, bueno, no sé con qué voy a empezar. No sé vos, Fernando, ¿cuáles son tus sensaciones? No, a ver, ¿qué empezar? No sé, creo que si querés empezar con algo, tal vez podés empezar con Blazor, MAUI, porque... A ver,
Ahora sí, hola. Te escucho. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Bien, bien, tenía que cambiar ahí un poquito la configuración. ¿Cómo están, chicos? Perdón. Bien, bien, bien. ¿Problemas técnicos? Bien. Ahí siempre, somos de siempre. La tecnología y sabes. Sí. Esto demuestra que estamos en vivo. Ahí va. Está bien. Así que bueno, Seba, donde quieras empezar, si venías ya siguiendo el .NET 7, C# no te va a cambiar mucho. Los grandes cambios están en lo que te decía. No spoilees, tengo que contar. No, oh, perdón, es verdad, no. tienes razón. Y eso fue el recap de .NET 8, ¿no? 40 minutos. Sí, sí. Perdón, tienes razón. Ahora ya te contamos y después avanzás con... Pero por supuesto, ¿quieren arrancar? Si ponen ahí la presentación, yo ya les doy pie. Y, dale. Y el escenario es todo de ustedes. Veo que tenés ahí un muñequito de GitHub. ¿Lo puede compartir o no? Te tiene que aparecer un botón que dice presentar abajo. Bien, bien. Ahí estamos. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí. Ahora ahí está cargando. Y todos ustedes en el escenario. Bien, perfecto, espectacular. Muchas gracias. Bueno, arrancamos. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por invitarnos, por darnos el espacio para compartir las nuevas funcionalidades que encontramos interesantes dentro de .NET. Me presento, Lucas Olivera, soy arquitecto de software en Andriani. Bien, trabajo junto con Sabri. Bueno, nada, estamos acá para demostrar y poder hacer un pequeño resumen de las nuevas funcionalidades a todos los fanáticos que siguen a .NET dentro de la tecnología, tanto profesional como no profesional, o no, Sabri. Sí, sí, bueno, bien ahí como comentó Fer antes y Lucas, nosotros estamos trabajando en Andriani, soy arquitecta de software, para los que no me conocen. Muchos quizás me conocerán de otras charlas que he dado en otros eventos, pero bueno, hoy le traemos esto... Estos nuevos features que tiene .NET 8 y les vamos a estar compartiendo. Bueno, arrancamos con la agenda. Dale. Bueno, para arrancar la charla un poco, esto es un poco el line-up de lo que vamos a estar viendo. Arrancamos un poco con las nuevas funcionalidades de C#, luego avanzaremos con algunas novedades de lo que es el .NET 8 como framework. Bien, y continuaríamos con, en este caso... Con Entity Framework, también las novedades que trae, que agregó en su versión .NET 8, todo lo que es también ASP.NET, con las nuevas cositas que se han... sobre contenedores. Bien, no sé si soy yo el que la perdí. Bueno, se cayó Sar. Sí, la perdimos. Ok, avanzo un cachito más. Bueno, terminando con ASP.NET, vamos a ir un poquito más a lo que es el background o el lado más oscuro, digamos, que tenemos en la tecnología, que es la parte de contenidización y el native AOT o AOT, como quieran decirlo, como mejor les parezca. Continuaríamos viendo una nueva propuesta que tiene Microsoft con lo que es NetAspire y finalizaríamos con lo que sería un kickstart sobre .NET, qué cosas tienen que tener en cuenta y lo que sería una migración o lo que sería la migración para lo que sería esta nueva tecnología, aquellos que venimos trabajando con .NET 6 o .NET 7, bueno, con lo cual podríamos tener una pequeña recetita para eso. Bien, ahí está. Bien. Bueno, ahí volví, perdón. Bueno, vamos a continuar. Vamos a arrancar entonces con el primer tema, que es... Uy, se me fue a cualquier lado. Ahí estamos. El primer tema que son las nuevas features en C# 12. ¿Sí? Arrancamos, todos sabemos que salió la nueva versión de C# y esta nueva versión trae... consigo un montón de cambios en la sintaxis del desarrollo. Y nada, algunos están muy a gusto, otros no tanto. La primera y la más resaltada que llamó mucho la atención
fue la de expresión de colecciones. Nosotros, los que venimos del palo de .NET, sabemos que a la hora de declarar o inicializar las variables, estamos muy acostumbrados a hacer el new list, por ejemplo, a la hora de crear las listas o cualquier otro tipo de ¿cómo se dice? Claro, que estamos inicializando. Y con la nueva versión de C# 12, ahora no hace falta agregar eso. Y, por ejemplo, como pueden ver en la presentación, tenemos, inicializamos, podemos inicializar un array, ¿no? Especificándolo con corchetes, tipo una, en formato JSON, por así decirlo, o con corchetes. Formato. Y lo que está muy bueno también es que vos podés, por ejemplo, inicializar, en este caso un array, una lista o cualquier tipo de colección de la misma manera, porque ya te toma el tipo en la forma en la que la estás declarando. Eso está muy bueno. Está muy bueno. Y sí. Es muy similar a JavaScript, a TypeScript, ¿no? Es donde siento que la C# está mirando hace un par de años a esa sintaxis moderna. Ahí es un dilema, ¿no? Entre C# y TypeScript. Claro, ¿quién es el padre y quién es el hijo? ¿Quién es quién? Es un tema de cosas. Bien. Bueno, pasemos al siguiente tema. Bien, bueno, siguiendo con esta línea de mejoras, podemos ver que ahora tenemos, para podemos concatenar o unir dos listas, simplemente continuando con la frase reservada de dos puntos. Igualmente como lo tenemos en JavaScript o en TypeScript, salvo que TypeScript y JavaScript son tres puntos y no son dos, para justamente lograr esta concatenación. Medio sí. Que dije, ¿no? Ahí no sé qué pasó, que por qué, digamos, es como que había un estándar preestablecido y ahora hay dos formas diferentes de hacer lo mismo, pero bueno, sí, es demasiado similar para lo que vienen desarrollando en JavaScript o con TypeScript, de la operación, ¿no? Eso es súper súper importante. Aquellas personas que trabajan habitualmente con TypeScript y no quieren mudarse a C#, bueno, hay nuevas cositas en C# 12, donde les da justamente para poder hacer ese salto, ese pequeño salto y trabajar del lado correcto, ¿no? Bueno. Otra de las cosas que se agregó en C# 12 es, por ejemplo, los parámetros de entrada de las expresiones lambda. Estas expresiones lambda, ahora lo que se puede definir es mandarle parámetros y utilizar estos parámetros dentro de lo que sería como la función o la ejecución del lambda, ¿no? Y empezó a ser ahora compatible con tuplas, con listas, y le puedes mandar cualquier tipo de objeto. Acá en el ejemplo que tenemos en pantalla, la primera línea, por ejemplo, es una expresión lambda muy simple de un console log en donde no recibe parámetros y la sintaxis es básicamente con los corchetes vacíos. Y después debajo tenemos la sintaxis para cuando recibe un único objeto, ¿no? Un único parámetro que no le hace falta ya los paréntesis. Y bueno, nada, la escritura es mucho más simple. En el caso de que reciba dos parámetros o más, se necesitan poner los corchetes, los paréntesis, se separa por coma, ¿no? Y realiza, digamos, lo que quiere, lo que va a devolver. Y después viene un poco el tema este de que ahora acepta tuplas podría recibir objetos. En este caso recibe una tupla, el último ejemplo, ¿no? Y digamos que se le agrega como tipo un prefix NS como para denominar los parámetros que están ingresando y después poder utilizarla y ejecutarla. En este punto también considero que se le facilitaría un montón a una persona de frontend, ¿no? Decirle, bueno, haceme una expresión lambda en C#, te la hace al toque porque también es demasiado similar a cómo se utiliza. Sí. Muy similar, sí. 100%. Bueno, ahora completamente fuera de lo que veníamos con la línea de JavaScript, tenemos ahora constructores primarios dentro de lo que serían las definiciones de las clases, ¿bien?
como teníamos antes en lo que eran los records en C#, que podíamos definir en una sola línea tanto todas las propiedades como el constructor. Bueno, ahora se incorporaron esa funcionalidad a las clases, ¿sí? A la definición de las clases, donde podemos tener un constructor primario y evitar tener tanta cantidad de código que sabíamos que era repetitivo en C#. Bien. Después otra de las novedades son los alias de tipo, ¿sí? En Net 7 ya teníamos esto de poder generar un alias fuera de lo que es el namespace, agregando, digamos, un using y declarando un tipo, pero creo que estaba como más específico a ciertos tipos. Ahora se puede especificar los alias de cualquier cosa, ¿no? Y esto está muy bueno porque lo que te brinda es mejor legibilidad en el código. O no sé si existe esa palabra. Acabo de inventar una nueva palabra. Claro, pero te hace que el código sea mucho más legible, ¿no? Y que lo puedas adaptar a lo que estás desarrollando. Sí, pues. Bien, por último tenemos los interceptors. Básicamente estos interceptors son unos métodos que nosotros podemos declarar como interceptores, valga la redundancia, que lo que hace es, le podés definir, digamos, la línea, la fila, el método que querés interceptar y te sustituye la ejecución de ese método por este que estás definiendo. Está bastante bueno, lo hace en tiempo de compilación. Hoy en día no está, o sea, está en su versión preview, por así decirlo. Si la quisieran utilizar, deberían de activarla. Pero bueno, está, digamos, en modo prueba ahí. Están lanzando todavía muchas cosas que puede sufrir cambios. Pero nada, está muy bueno. Yo quisiera aclarar también que arriba en la presentación tenemos un QR en donde nosotros le mandamos a la documentación oficial de cada uno de los temas que vamos charlando, por si lo quieren profundizar o por si hay algo que les quedó suelto o lo que sea, tienen arriba el link para acceder. Sí, que no se llegaría a ver. Bien. ¿No se ve? Ahora sí, teníamos el logo NetBite. Bueno, nada, el QR, como todo lo que vamos contando, le dejamos los enlaces para que puedan hacer la investigación propia y profundizar mucho más sobre los contenidos. Bien, bueno, terminando la sección de C#, entiendo que se entiende. Obviamente hay muchas más, otros nuevos features que no colocamos, pero es importante, estos eran los que más resaltábamos dentro de toda la documentación que salió en estos días. Entrando en el tópico de Net 8, ¿sí? Ya a nivel framework tenemos más de 1.250 features aplicados al framework en términos de performance. O sea, ya Microsoft no viene desde muchos años incorporando features de performance a nivel de desarrollo, justamente abocado en lo que es el cloud computing, ¿no? En que hacer aplicaciones más complejas a menor costo para poder ser cloud native al 100%, ¿bien? Y obviamente tener el mayor rendimiento en la nube. Entonces, bueno, uno de los anuncios que salieron fueron justamente el tema de performance. Después de esta charla van a tener una charla sobre performance, así que quédense para poder continuar con la investigación. Una de las... Seguramente iban a profundizar un montón los temas y van a se va a explicar muchísimo más cuáles son los beneficios que nos trae, ¿no? Al desarrollo. Nosotros simplemente nos mencionamos acá un gran cambio, bastante considerable con respecto al JSON, ¿sí? Que es básicamente la performance de serialización y deserialización de un JSON complejo o no, donde aumentaron significativamente la performance que tiene hoy .NET 8 con respecto a Net 7. Esto se traduce en, obviamente, ahorro, costos y un montón de cuestiones que tienen que ver con otras aplicaciones montadas sobre este framework, ¿no? Vamos por la siguiente. Bien. Bueno, acá, como menciona Lucas, tenemos mejoras de rendimiento bastantes que se agregaron
como ser extensiones en este caso. Tenemos lo que es System Collection Frozen para las operaciones de lectura más rápida, que lo que te permite hacer son básicamente colecciones de lectura en donde te facilitan métodos de lectura para, con un procesamiento más rápido y optimizado. Tenemos lo que es el Buffer Search Value para optimizar búsquedas, en donde te devuelve, digamos, el primer elemento encontrado de una forma mejorada, por así decirlo. Text Composite, que optimiza las cadenas de formato no reconocido. Después, acá tenemos nuevos vectores y tensores que fueron lanzados para lo que son los desarrollos con inteligencia artificial, que optimizan un montón el nivel de los algoritmos en bajo nivel, que se ejecutan sí. De manera paralela. Uh-huh. Ahí no sé, Lucas, si quieres agregar algo. No, exactamente. Es NET8 está apuntando junto con Microsoft a hacer una herramienta que desarrolle y genere inteligencia artificial, tratando de, obviamente, destronar al rey absoluto de hoy en día, que es Python. Entonces, incorporaron un montón de tecnología de inteligencia artificial o librerías de inteligencia artificial dentro de lo que es NET. Hace un par de años lo vienen evolucionando. Estos cambios a nivel core del framework hace que tener nuevos vectores, nuevos tipos de objetos optimizados para ciertas arquitecturas de procesador, dan ventaja competitiva en la generación de modelos de inteligencia artificial, como podría ser cálculos matriciales con vectores o tensores dentro de C#. ¿Vieron? Que es algo que viene avanzando bastante y que Python hoy en día es lo mejor, uno de los, por simpleza, el más usado, ¿sí? Pero quieren posicionarse en ese mercado. Ahí es el punto fuerte de Lucas, está haciendo un doctorado en inteligencia artificial, así que no tiramos el currículum antes de arrancar. Vamos a hablar simplemente. Bien, bueno. También tenemos nuevos métodos y atributos asociados a lo que son las mejoras de serialización y de serialización de JSON. Que esto lo mencionó Lucas un poquito antes, ¿no? En las diferencias en las métricas con respecto a lo que es NET 7. Y después tipos random, ¿no? De aleatoriedad también, con nuevos métodos que te permiten maximizar, digamos, el tiempo de desarrollo. Bien. Bueno, pasemos a la que sigue. Bueno, sin dato curioso para Fer, que nos está mirando y a él le gustan mucho estas cosas. La imagen que están viendo fue creada con inteligencia artificial. Bien. Se nota, obviamente, abismal que fue hecha con inteligencia artificial. Fíjense, no logra tener buena sintaxis de escritura, no le sale bien las palabras. Pero bueno, Entity Framework Core, ¿qué es lo que trae de nuevo? ¿Qué es lo que trae de novedoso? Y es básicamente un mensaje de por sí o por no sobre si relacional o no relacional, que es el gran debate que siempre tenemos los arquitectos, desarrolladores, lo que sea, para desarrollar nuestro producto, ¿verdad? Entonces, Entity Framework toma una postura intermedia y dice, ¿por qué? Si me gustan los dos lados, ¿por qué no darle los dos lados a los desarrolladores de .NET? ¿Sí? Dame un nacimiento. Entonces, en este espíritu de yo quiero lo mejor de los dos mundos, en esta nueva feature que trae Entity Framework Core es justamente la optimización de JSON, viene justamente trayendo lo que venía con .NET 8, con la optimización de JSON, viene Entity Framework y lo sobreexplota, básicamente, ¿no? Entonces, genera mucha compatibilidad a nivel de JSON para todos sus procesos internos de la librería, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos con la nueva versión mayor compatibilidad con los que son las columnas de tipo JSON, que hoy tienen las bases de datos relacionales, SQL, Postgres, incluso SQLite, pueden tener columnas de tipo JSON, y lo que hizo Entity Framework fue darles una mayor compatibilidad en hacer consultas, hacer búsquedas, generar parámetros de por manejar la vista de presentación de esa consulta, bueno, todo lo que conocemos como relacional, explotado a un modo no relacional donde tenemos columnas no relacionales. ¿Bien?
Después tenemos una mejora significativa en lo que sería el método constraints de LinQ, utilizando la función OpenJSON de SQL Server, por ejemplo. Ahí, Sabri. Bien. Sí, una de las capacidades de JSON que comentó Lucas, ¿no? Es básicamente hacer uso de esta función OpenJSON de SQL, la cual, nada, trata de ejecutar un JSON, o recibir, mejor dicho, un JSON, y devolver, digamos, un conjunto de filas relacionales estándar como si fuese una tabla. Básicamente, como se muestra ahí en el ejemplo, ¿no? Ese es el uso en SQL. Básicamente, lo que viene a hacer es destruir destruir las tablas intermedias y hacer un poquito más fácil este tema de las relaciones, ¿no, Lucas? Exactamente. Entonces, junto con esta funcionalidad, que es parte de SQL Server, pero Postgres y SQLite o incluso MySQL tiene ya algunas funciones con esto. SQL Server, para aquellos que están un poco más interesados y quieren profundizar, incorporó esta función a partir de la versión 2016 de SQL Server. Por lo tanto, aquellos que tengan en sus entornos productivos SQL Server versión 14, bueno, Entity Framework sigue siendo compatible, tiene como un conector para switchar dependiendo de la versión, ¿bien? Pero bueno, es una función que se incorporó en 2016 y hoy se explota de esta forma, ¿sí? En la siguiente. Entonces, acá voy a frenar un cachito, igual vamos bastante rápido. Tienen que entender que esto salió hace... La NetConf fue la semana pasada y nosotros absorbimos toda la información de que había en internet con documentación, videos de todos los cosas, y se los traemos acá un poco masticado, un poco estudiado, como para que les sirva y puedan aprender, ¿bien? Y no tengan que hacer toda la investigación. Pero bueno, por eso les dejamos los links de la docu como para que vayan a investigar. Pero bueno, es mucha data. Nos estás mandando a investigar. Sí, porque no le vamos a mostrar todo. Claro, es mucho más profundo de todo lo que estamos acá demostrando. Sí, sí. Pero bueno, nada, como dice Luca, lo sacamos y extrajimos lo mejor que pudimos, pues, de una forma que se pueda entender y que llegue a todos, ¿no? Sabemos que tenemos un público de todo tipo, desde los que recién están comenzando, con los que son más avanzados, y nada, entiendo que por eso es lo que comenta Lucas. Sí, tranqui, es todo nuevo, entonces hay mucho feature, hay mucha gente trabajando, es open source, ¿sí? Entonces hay muchas cosas interesantes para ver. Bueno, dentro de lo que es un poco de historia, Entity Framework se lo ha tildado muchas veces de ser lento para realizar consultas, ¿no? Era un problema recurrente que tenía Entity Framework, era justamente las consultas a la base de datos, era el peor puntaje que tenía dentro de todo su stack, era bastante decente todas las funcionalidades que nos da, pero siempre le achacaban leer el término de performance en las queries. Bueno, esta solución que ahora plantean en Entity Framework 8 es justamente con el método constraint. ¿Qué pasaba con el método constraint en LinQ? Era justamente para saber si un elemento de alguna lista existe en la base de datos, ¿no? Esa es la función in que podemos ver en el cuadrito chiquitito, ¿bien? Si observamos en la imagen, la primera imagen es una función de sellar donde entramos a los blocks y buscamos aquellos blogs que tengan el nombre, o si contiene el nombre, blog 1, blog 2. ¿Bien? Eso se traduce con el Entity Framework a la base con la query que podemos ver. Esto incrusta las variables dentro de la función. Ese es el error que tiene Entity Framework en las versiones anteriores. Al insertar variables o al insertar los valores de las variables en las consultas, no es posible cachar esa query. ¿Por qué? Porque cada vez que yo cambio ese name y busco otro, no puedo, son todas queries diferentes. Entonces, empiezo a stackear mi cache consultas de constraint. Y empiezo a sacar de mi caché consultas que son incluso un poco más importantes o que después las tengo que generar de vuelta, volver a cachar, etc. Entonces,
teníamos ese, tenía ese problema. La gente de Entity Framework, junto con el OpenJSON, con la función OpenJSON, se dio cuenta que podía pasar parámetros, ¿bien? En, como una, si fuera una lista de JavaScript, ¿bien? Y con la función OpenJSON, tener la posibilidad de hacer la misma operación, pero pudiendo cachar esa, esa data, ¿bien? Por ejemplo, la foto que vemos abajo, por más que no se entienda tanto, la primera línea lo que hace es pasar una variable arroba y un bajo names, ¿bien? Y tiene un string de JSON, ¿bien? Esa va a ser el JSON que después vamos a usar en OpenJSON para poder generar nuestra tabla virtual y poder hacer queries sobre esa tabla virtual, ¿sí? Entonces, con esto, con esta técnica, y para no ser tan, tan técnico, Entity Framework, ¿qué ganó? No ganó performance, ¿bien? Es decir, la función OpenJSON no está más optimizada que la función IN dentro de los motores de SQL, porque es una función bastante antigua, ¿no? Pero ¿qué ganó? Posibilidad de poder dejar de stackear el caché, ¿bien? Por lo tanto, empieza a ser el rendimiento del problema anterior, pierde fuerza ese problema, donde ahora el caché no se llena de consultas porque tenemos muchos constraints, sino que tenemos las queries cachadas y simplemente se cambian el parámetro que va en Excel, ¿sí? Entonces, esta es una de las, quizás muy técnico, quizás muy aburrido, pero una de las mejoras importantes sobre Entity Framework Core, y impacta directamente en la performance de consulta, donde Entity Framework casi siempre perdía la, la batalla versus otros ORM, o incluso haciendo queries directamente sobre una base, ¿sí? Bien. Vamos con la siguiente. Bien, y siguiendo esta línea de explotación de JSON, cuando antes teníamos un, una base relacional y queríamos agregar una lista, teníamos una entidad, una tabla, y queríamos agregar una relación de uno a muchos, porque teníamos, por ejemplo, un listado de tags, o en este caso, en el ejemplo que estoy mostrando, un listado de países, un listado que sabíamos que era ID descripción. ¿Qué terminábamos haciendo? Generamos una tabla externa y hacíamos una relación de foreign key, o ¿qué hacíamos? Definíamos un string y hacíamos una serialización de JSON y se lo metíamos como string. Bueno, ahora Entity Framework dijo, voy a optar esa segunda opción y lo voy a hacer nativa, ¿bien? Entonces, ahora nosotros podemos definir entidades de base de datos que contengan listas primitivas. Por ejemplo, cualquier lista de cualquier tipo, número, que hay, si ven ahí, era un listado de posibilidades de uso, ¿no? Entonces, con esto, lo que hace Entity Framework cuando detecta que hay ese tipo de cosas, genera un string, pero sabiendo que cuando empieza a hacer consultas, utilizando las propiedades de OpenJSON, puede hacer queries sobre esa lista, ¿bien? Y poder hacer consulta más profunda y obtener información más interesante sin perder performance. Entonces, esto es otro nuevo feature que tiene Entity Framework en cartera de la nueva versión. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahora lo que se agregó también es la conectividad con MongoDB, ¿no? Nada, esto de tener compatibilidad, como bien estaba mencionando Lucas antes, esto de poder aceptar cualquier tipo de lista y todos estos cambios que se agregaron, que permiten a nosotros ahora conectarnos o manejar mejor lo que son las conexiones con bases de datos no relacionales. Lo que sí no está aconsejado por ahora todavía utilizarlo en producción, pues creo que está en su versión preview, pero nada, ya digamos tenemos esa versión preliminar del conector con MongoDB. Bueno, Identity Framework, tenemos muchísimas más novedades, como le comentábamos antes, es un montón todo lo que se lanzó con esta versión de Net 8, tenemos mejor soporte para lo que es IoT, que la vamos a estar explicando más al final de la charla, tenemos todo lo que son valores por defectos de Sentinel Values. Un montón de mejoras que, nada, por eso dejamos el link arriba para que la puedan ir a chusmear, pero se podría profundizar en un montón de temas. Soporte para Day Time Only, Time Only ahora, eso también está bastante bueno. Bien, bueno, ahora salteamos de lo que es Entity Framework y pasamos a lo que es ASP.NET Core.
también con todas las features nuevas que trae. Este, hay un montón de cosas que podemos profundizar y más que nada son mejoras a la hora de hacer los desarrollos. Bien, arrancamos con lo que es Anti-Forgery Token. Vieron que en Net 7 se lanzó esta modalidad de mapa de rutas que se puede generar desde cualquier lado de una forma más ágil para generar los métodos. Ahora se admite, digamos, que poder hacer un enlace explícito a valores de formulado utilizando el atributo FromForm, como lo ven ahí abajo. Esto del tema de los formularios es algo que se agregó. Y los parámetros también de vinculados a la solicitud incluyen ahora poder pasarle lo que es el token, el anti-forgery token, para el uso de la validación de los tokens. Bueno, continuamos. Bueno, una de las features un poco interesantes también que anotamos es la posibilidad de agregarle keys a lo que son hoy las inyecciones de dependencia. Es decir, si nosotros tuviéramos una interfaz donde tenemos varias implementaciones, podemos definir la inyección con una key y después recibirla dentro de nuestra clase o en este caso función que estamos esperando inyectar, buscar con esa key como para tener la instancia correcta. Es uno de los features interesantes, pequeños cambios que hacen más feliz el mundo de .NET. Bueno, una de las cosas nuevas es este concepto de en español es cortocircuito, pero no es como un cortocircuito, sino que es como algo que dentro del proceso de pipeline de una petición en ASP.NET, nosotros tenemos varios middlewares intermedios hasta que llega a nuestro controlador. Bueno, el short circuit lo que te permite es esquipear toda esa parte de esas capas, ¿bien? Y saltar directamente al controlador para poder realizar alguna acción. Esto es muy interesante cuando nosotros no necesitamos que a ciertos endpoints tengan que pasar por la capa de autorización, de course, de login o todos los middleware que nosotros tengamos en el medio, si sabemos cómo trabajar esa solicitud. Bien. Tenemos también lo que es el request timeout, en donde nosotros podemos definir ahora una policy especificando, ¿no?, el tipo timeout para cuando tengamos excepciones en nuestros servicios, y nosotros podemos agregarle cualquier funcionalidad dentro o decirle cómo queremos que se comporte, ¿no? Qué es lo que queremos que devuelva el método, la respuesta, el tiempo también de timeout que vamos a estar controlando para ese método que va a implementar esa policy. Y el status code también lo podemos cambiar. Por defecto, el timeout es 504, pero nosotros lo podemos modificar y agregarle cualquier otro tipo de código, de código de respuesta. También podemos, digamos, establecer un timeout por default, ¿no?, y manejar diferentes tipos de timeout en cada uno de nuestros métodos, en cada uno de nuestros endpoints. Y si nosotros no especificamos en un endpoint el timeout que queremos establecer o la policy que queremos establecer, se aplica, digamos, por defecto el que establezcamos acá, ¿no? Bien. En cuanto a lo que son las excepciones, ahora nos olvidamos, digamos, de estar implementando o ejecutar un middleware y podemos heredar de una interfaz y exception handler que nos permite a nosotros implementarla, ¿no?, y sobreescribir el método para que customizar la respuesta. O sea, podemos customizar la excepción. Y acá, bueno, hay que tener en cuenta que tenemos dos respuestas. Podemos retornar true o false, y true lo que hace, corta lo que es la canalización y finaliza, y falso continúa, digamos. Pero nada, esto está bastante, bastante bueno. Bien. Bueno, acá ya llegamos a lo que son novedades en ASP.NET Core con manejo de sesión.
de con Map Identity API. Map Identity API es una librería nueva que salió, que lo que hace, agiliza un montón lo que son el login y el manejo de sesión de los usuarios. ¿Cuántas veces te tocó hacer un login para un producto tradicional? Para un producto va a tener un único login. Pero digo, cada vez que nosotros desarrollamos aplicaciones o un producto diferente, siempre tenemos que hacer la pantalla de login, los servicios de login, y todo esto es muy repetitivo. Ya sabemos que el usuario cuando ingresa se tiene que loguear, que se puede llegar a registrar, que puede actualizar la contraseña, que quizás necesitamos generar el método de refresh token para que actualice el token y le vaya actualizando dependiendo del vencimiento. Un montón de cosas que a la hora de desarrollarlo se vuelve a veces muy tedioso, que lleva mucho tiempo, y nada, si capaz me lo das para estimar a mí, te digo, bueno, no, en un sprint, en dos sprints te hago toda esa lógica. Bueno, Map Identity API viene a resolver todo eso. Nosotros ahora vamos a ver si ejecutamos un, voy a ejecutar, bien, acá una demo. Sí, acá, justamente, ¿no? El gran problema de todo producto es... Ahí se está ejecutando. ¿La están viendo o no? Bien. Sí. Bueno, arrancó antes. Básicamente, lo que hacemos acá es agarrar un template básico de Web API, ¿no? Y ver, bueno, su configuración ya viene configurado, viene en un controlador simple. Nosotros ejecutamos ese método que te viene por defecto y te devuelve los datos, ¿sí? Ya, ¿qué pasa ahora si nosotros queremos agregarle a esto lo que es, ¿cómo se dice? Autenticación. Seguridad, inicio de sesión, control de usuarios. Bien. Ahí no sé si se está ejecutando. Sí, se está ejecutando. Bueno, ahí básicamente lo que hacemos es instalar esta librería, ¿no? De Identity Framework. Instalamos además una librería para que maneje los datos de base de datos en memoria. Ahí se muestra, digamos, las dos librerías que se instalaron. Pero acá agregamos un archivo de application context para mostrarles a ustedes cómo se hace la implementación con esta librería. Fíjense en que ahora nuestro application context hereda de Identity DB Context, ¿sí? Y implementa el modelo Identity User, que es el que viene por default. Esto se puede customizar. Nosotros podemos agregar nuestro modelo de usuario que querramos, dependiendo de Identity User. Y tenemos que agregar también configuraciones de autorización, el application DB context y todo lo que uno hace cuando te agrega el application DB context, ¿no? Ahora bien, vos no me vas a creer lo que hace esto, Lucas, pero básicamente te genera una API con todos los endpoints disponibles de lo que es el login de un usuario. Lo mejor es que te permite internamente manejar la sesión por cookies o de algún otro modo, eso también es customizable. Y acá ejecuta, levanta el Swagger y fíjate que te levanta el método de registro, tenés el método de login, el refresh, un montón de cosas. Ahí ejecutamos el código y le agregamos el authorize. Entonces no te va a permitir entrar. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a registrarnos. Ahí estamos usando el método que te autogeneró, Map Identity. Y fíjate que no me deja registrar ahí porque necesito que mi password sea segura. O sea, hasta te trae las validaciones. Y las variaciones también son customizadas. Bien. Ahí está. Ahí se pudo registrar. Puso una password un poco más segura con letras, números, etcétera. Se hace el login, se paró, ¿no? Sí, se está ejecutando, sí. ¿No? No, se frena. Ahí sigue.
Bien, ahí se loguea. ¿Se está ejecutando? ¿No? ¿Se frena? Bueno, nada, la cuestión es que acá vos te registrás, te logueás, y después, cuando vas a ejecutar el método del GET, ya te toma la sesión mediante cookies, porque vos a la hora de registrarte o de loguearte le habilitas las cookies. Entonces, eso está muy bueno, porque fíjate que en 6 minutos tenés ya tu método autorizado y toda la sesión del usuario controlada desde tu API. Y esta API que y estos métodos que te brinda pueden ser también consumidos desde cualquier cliente, ya sea Angular, Blazor, etc. Claro, exactamente. Sí, no, es abismal la ventaja que podemos llegar a tener si utilizamos esto. Sí. Principalmente bueno, el tiempo, ¿no? El tiempo de desarrollo. Bueno, después de esto, nadie podría estimar que hacer un inicio de sesión con todo lo que eso conlleva. Más de un día, o sea, básicamente lo tenés en 6 minutos, quizás te lleve, no sé, media hora adaptarlo al modelo que vos manejes, pero te viene a agilizar un montón en cuanto a tiempos. Excelente. Bien, bueno, con respecto a SPNet tenemos un montón más de novedades, por ejemplo, salió un nuevo template para AOT, que lo vamos a estar explicando más adelante, tenemos mejoras en lo que es la experiencia en el debug, y todas las pantallitas ahora se muestran un poco más amigables, podés ver los datos sin tener que estar entrando dentro de la request y del context y para ver qué datos estás recibiendo, lo que sea, mejoró un montón en cuanto a la experiencia del usuario ahí. Nueva feature para Assistant Text JSON, eso también porque la versión de Assistant Text JSON no era compatible con AOT, entonces tuvieron que hacer varias modificaciones para que se pueda adaptar Redis como caché distribuido. Hay un montón de mejoras nuevas que se agregaron en SPNet que se podrían llegar a profundizar. Podemos hacer una charla entera de SPNet con todo lo que hay. 100%. Así que, bueno. ¿Sabes, me escuchás vos? Avanzamos. Bien. A ver. Sí, me escucha. Contenedores. Bien. Estás muy, no te escucho. No sé si soy yo. No me estás escuchando. Bueno. ¿Soy yo? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, avanzamos con containers. Ya salimos de la parte de desarrollo y nos vamos a centrar un poquito más en... esto está muy bien como lo desarrollamos, pero hay que ponerlo productivo, ¿verdad? Hay que hacerlo, subirlo a la nube, subirlo a un clúster de Kubernetes o a donde nosotros querramos instalarlo. Bien. Entonces, dentro de las cosas nuevas que trae el Net 8, trajo consigo una actualización en sus container base, dándole una nueva versión al Debian 12, e incorporaron muchos features de seguridad a su container. Por ejemplo, ya no viene con un usuario root, ¿bien? Viene ya con un usuario que no tiene permisos o tiene acceso limitado, que antes no venía, antes podíamos usar usuario root, e incluso eso en algunos casos, para aquellos que estaban trabajando o aprendiendo, incorporaba un desafío, ya que en tu máquina local funcionaba y cuando subías a un entorno de OpenShift, de Kubernetes, donde la restricción de seguridad es un poquito más severa que en tu máquina local, es cuando tu aplicación no andaba. Entonces, ahora, a partir de ahora, ya los containers de base ya no tienen algunos permisos, por lo tanto, va a romper localmente, ¿sí? Ya no tenemos que esperar hasta la implementación para darnos cuenta que no está funcionando. Definieron también por seguridad el tema del puerto 8080 por defecto para aplicaciones ASP.NET Core, principalmente porque antes era el 80, y el 80 en algunas plataformas está bloqueado porque cualquier número por debajo del 1024 está bloqueado. Entonces, tenían que buscar un número más grande y dijeron el 8080 como estándar. Y también eligieron lo que serían, o sacaron una suite que hace un par de años ya vienen trabajando, lo que son Chiselet Ubuntu o
Perdón por la mi pronunciación. Sabri, ¿me escuchás ya o no? Sí, sí, te escucho, te escucho. Estoy con unos problemas. ¿Tenías conocimiento sobre las chiseles? No, a ver, contanos un poco, a ver qué es. Bueno, nada, las chiseles son imágenes completamente purgadas o pequeñas, donde no le agregan un montón de funcionalidades, no le agregan un montón de capas de librerías, o incluso no tienen shell, no tienen usuarios extra. Entonces es una pequeña imagen donde solamente tiene un poco del sistema operativo y donde se instalan las aplicaciones y solamente tenemos SSH suite. Y lo convierte mucho más segura porque tenemos menos puntos de vulnerabilidad, ya que no tenemos una suite grande de librerías, ¿sí? Así que hoy en día salieron toda una suite de containers. Pueden buscarlos como quieran. Ya vamos al siguiente. Bueno, y esto, hablando un poco de esto de la performance, la instalación y un montón de cosas, antes o ahora, en realidad, .NET siempre necesita el runtime de .NET en los lugares donde ellos o donde las aplicaciones .NET tienen que quedar instaladas. Eso cambió un poco con lo que se conoce ahora como Native EUT, justamente, que lo que hace es cambiar ese paradigma y en vez de hacer una compilación de tipo JIT, como dice ahí, Just In Time, creo que es las siglas, lo que hace es tener una compilación exclusiva para ese sistema operativo donde va a correr. Bien, entonces convierte directamente el código C# en código de máquina para ese sistema operativo. Bien, pásame al siguiente. Y con esto, ganó mucha, tiene muchos beneficios, principalmente la reducción del tamaño de nuestros artefactos o nuestro lo que termina compilándose. Se reduce el working set, ya no necesitas muchas cosas que necesitaba el runtime para correr. Son muchísimo más rápidas en iniciar, ya que el código ya está compilado y no necesita una doble compilación en tiempo de runtime, que era con lo que la estrategia de JITs nos traía, que era esto de cuando se iniciaba, en ese momento se iban compilando código de máquina y terminaban ejecutando las cosas que necesitaba. Pero estos cambios no son todos positivos, sino que también tenemos una pequeña pérdida de performance, ya que soportamos 10% en el entorno Linux de peticiones por minuto, ¿sí? Entonces, esto es apuntado todo lo que es Cloud Native y términos de performance, .NET también está avanzando con estas estrategias. Siguiente, por favor. Y en este caso, ¿cómo lo uso? Simplemente es una etiqueta dentro del proyecto, publish AOT en true, y eso ya le da a .NET la orden para que compile con este tipo de estrategia. Y solamente es utilizado cuando nosotros hacemos el publish, ¿sí? Si nosotros hacemos .NET build, va a compilar con el esquema JIT, pero si hacemos publish es cuando más tiempo se termina, tarda obviamente en generar el artefacto, pero ya lo deja hecho código máquina. Tiene varias limitaciones, principalmente es una tecnología súper nueva, nueva entre comillas, salió la versión de 7, pero sí tenemos muchas limitantes con lo que son las librerías, ya que en la base necesitan el runtime para poder compilar o hacer trabajar. Por lo tanto, tenemos ciertas limitaciones. Pero, sin embargo, ya con AOT, .NET incorporó algunas herramientas para validar esa compatibilidad. O sea, cada vez que se hace un publish o cada vez que implementamos una herramienta, nos genera los warnings y los avisos necesarios para decir esto no puedes compilar con este esquema porque no es compatible sin el runtime. ¿Bien? Bueno, nada, esto muy, muy resumido. Pueden buscar más info de EUT. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora pasamos a lo que es NetSpace. Yo lo pronuncio Spears, me cuesta un poco la pronunciación, es como, más como, no es Britney Spears, es Net Spears. Spears, bien. Lo que es Net Spears, bueno, esta herramienta que se lanzó con Visual Studio 2022, creo que es en la versión 17.9, que nos brinda a nosotros dos templates que básicamente te genera proyectos, uno conectado con una web en Blazor y otro es una API.
Y básicamente surgió de una problemática que es muy común y todos la conocemos, pero donde no tenía la herramienta como facilitarla. Básicamente cuando uno trabaja con microservicios o con aplicaciones que son distribuidas, digamos que se conforman con varios componentes y que cada componente necesita tener su propia configuración, tiene su propia implementación, es muy tedioso cuando llegamos a tener muchos proyectos o muchos de estos componentes en una misma aplicación y se hace compleja la iniciar la aplicación, se hace complejo también mantenerlo. Bueno, Netaspace, a través de lo que es una orquestación, nos permite a nosotros tener un orquestador que se encargue de organizar nuestros componentes, ¿no? Nos brinda a nosotros también la posibilidad de que este orquestador conozca las conexiones que se tienen entre componentes y con servicios externos. Brinda un montón de facilidades para las conexiones a la hora de hacer conexiones, por ejemplo, con una base de datos, provistoras, etcétera. Y bueno, básicamente viene a facilitar esto, ¿no? La composición de la aplicación, a tener una mejor organización y a descubrir también todo lo que es la observabilidad de nuestros proyectos. Con Netaspace nosotros vamos a poder tener visibilidad de cada una de los componentes que tiene nuestra aplicación. Bien. Y acá un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de cómo configuro yo mi orquestador para que conozca los componentes en mi aplicación. Bueno, básicamente le agregamos una sentencia de código en el archivo de configuración de nuestra API o de este servicio y agregamos el proyecto y le agregamos también a ese proyecto las referencias que vamos a necesitar de otros proyectos, ¿sí? Entonces, eso por detrás ya te arma la conexión, vos no tenés que configurar los puertos, no tenés que configurar nada, básicamente te va a armarte este esquema, ¿no? Vos tenés un app host que es el orquestador y va a conocer los componentes de tu aplicación y como arriba en esas cuatro líneas de código, agregamos el contenedor, el caché, una API y una web. Y básicamente el esquema que representa es ese que vemos ahí. También esta herramienta te brinda un montón de extensiones, librerías para facilitar la conexión con Azure Blob Storage, con Cosmos, base de datos Postgres, con Rabbit, con un montón de conectores o servicios externos que vos puedas llegar a necesitar. Básicamente lo único que tienes que hacer es agregarle la información de tu proveedor y ya la conexión y los métodos de conexión te lo brinda por detrás las librerías. Bueno, ahora acá vamos con un videíto, otra demo, espero que sí se está ejecutando bien. En la nueva versión de .NET se brinda los dos templates que mencionábamos antes. El template te viene con una web, un servicio y el host. El host es el que tiene la configuración de los otros dos proyectos y otro proyecto que es App Service Default. Este tercero que aparece, que no estaba en el diagrama anterior, tiene toda la configuración de OpenTelemetry que te permite a vos tener la observabilidad de tu aplicación. Entonces, cuando le damos a ejecutar, acá ya nos levanta un dashboard en donde podemos visualizar nuestros dos proyectos. Nos genera la URL con los puertos. Bueno, acá interactuamos un poco como para hacer interacción entre el web y el service. Y volvemos al dashboard. Acá podemos visualizar también las environments de nuestro componente, en este caso, que es el service. También podemos revisar los logs de todos los proyectos que tengamos. Todo esto está corriendo dentro de un contenedor. Acá podemos ver el contenedor que está corriendo, que es el que tiene la información. Ese es el proyecto.
El Redis, sí, exactamente, que estaba en el archivo de configuración. Y acá tenemos visibilidad de toda la trazabilidad que tuve o que interactué, ¿no? Ya sea tipo de respuesta, conexiones, ya sea del servicio o del frontend también. Está bastante bueno, porque te da un aspecto, una mirada bastante amplia de nuestra aplicación. Podemos ver los detalles de todo. Acá lo que tenemos que saber es que no necesitamos generarlo del template, sino que si nosotros tenemos una aplicación distribuida o agregarlo dentro de una solución que tiene varios proyectos, varios componentes, conexiones, lo podemos hacer a través de el project agregar, te permite agregar, digamos, esto, y te genera el orquestador. Y vos armás la configuración con esas 3-4 líneas que mostré antes y ya lo vas a poder levantar, levantando el host, vas a poder levantar este dashboard con toda esta visibilidad. Eso está, está muy bueno y nada, quedé impactante porque tenés un montón de cosas metidas en una única herramienta, la configuración es bastante simple, capaz tenés 7 proyectos y lo resolvés en, no sé, en 20 líneas de código te armaste lo que es la observabilidad. Perfecto. Y tenés toda esta funcionalidad y podés ver tus aplicaciones, ver cómo interaccionan y casi sin esfuerzo. Sí, y lo mejor es que a través de una consola de Azure podés hacer el despliegue, o sea, te facilita lo que es el despliegue de tus aplicaciones con un comando. Agregando, digamos, lo que son los datos de tu suscripción y tu grupo de recursos, y te levanta en nube todo lo que, todos los servicios que vos tengas ya conectados, ya configurados, con las variables de entorno que les hayas agregado, y te despliega en cuestión de 5 minutos. Es como para salir ya. Necesitas salir ya con algo, usas esto. Impresionante. Bien. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Cómo arrancar? Ya estamos. Entonces, nada, acá simplemente recomendaciones para aquellos que quieran arrancar ya a probar todas estas nuevas cosas de .NET. Se tienen que descargar el SDK y actualizar el Visual Studio en la versión 17.8. Y después, aquellos que ya venimos trabajando con NET 7 o incluso al previo, tenemos el plan de migración de ASP.NET Core o inclusive tenemos una herramienta, el QR, la herramienta, que nos hace el análisis de nuestro proyecto y nos dice qué sectores hay que migrar, ¿sí? Así que, bueno, nada, con eso terminamos. Eso es todo. Creo que abarcamos un montón de cosas, pasando por lo que es C# 12 con todo lo que es ASP.NET, Entity Framework Core, era un montón de información resumida en una hora. Yo tengo algunas preguntas, no sé si ahí en el chat Seba quedó alguna pregunta, pero yo tengo algunas notas que fui tomando. Ustedes saben cómo soy, ¿no? Me conocen bastante. En un momento dijeron que era padre o hijo de C# porque está TypeScript por lo que se parecía, ¿no? Bueno, el padre de los dos lenguajes es Andersen Herber, o sea, es el mismo. Por eso, casualidad. O sea, es como que están llevando, sí, de una cosa de un lado para otro. Después, no sé si estuvieron, cuando estuvieron buscando las cosas, es el constructor primario generó una polémica muy grande por el tema de la inmutabilidad de los objetos y demás. No sé si vieron algo de eso. No, la vimos implementando. No participamos de esa discusión. Yo he participado de la discusión. Hay algunas cosas muy, muy locas. Después. ¿Vos decís que es mejor tener el constructor? No, a ver, para mí el otro día lo hablamos con Seba cuando estábamos haciendo la reacción. Es mucho más sencillo leer, porque si vos te acostumbraste a los récords, es más sencillo leer. Tal vez tenga un problema con sobrecarga, pero. Para mí me pareció bastante útil, es bastante piola. Hay otros que son totalmente retractores, ¿no? Sí. No, pero que yo creo que con que esté, es retrocompatible, o sea, va a seguir teniendo la anterior sintaxis, la puedes seguir usando. Esto es bueno. Ahora puedes hacer esto, ahorrarte línea de código. Y bueno, cuando el caso que no compete justamente en ese objeto, bueno, usa la definición anterior y listo. Después se creó otra polémica alrededor de Spire,
o Spear, no sé cómo se pronuncia, pero no por la funcionalidad, sino por el nombre. O sea, a nadie le gustó el nombre, fue muy raro. Claro, yo digo, ¿por qué Spear? O sea, tiene, ni, ¿no? A mí me cuesta pronunciarlo, ¿viste? Me río porque como claro. Pronuncio como el... Lo que vimos con Sari mientras hacíamos la investigación de Aspire era, che, esto nos... Dos cosas, o nos puede dejar sin trabajo porque ya sale todo, sale todo, o nos ahorra muchísimo tiempo de después. Pero el primero, entre la inteligencia artificial, ahora que las cosas salen de caja básica, fíjense... Hicimos una demo de 3 minutos y tenemos un orquestador, un login de caja. Con todo lo que es monitoreo y observabilidad. O sea, todo dentro de la misma herramienta. Es un montón. Y para cerrar, muchísimo. La pregunta del millón. A ver qué dicen. ¿Minimal API o web API? Ah, qué buena. No. Mira, yo te respondo web API. Sí. Ahora de Tocho le voy a dar una chance, tiene cositas interesantes. Tiene cositas yo no me termino de acostumbrar. O sea, yo no me termino de acostumbrar. Pero está la opción, es cuestión de gusto. Sí, cuestión de gusto, puedes ir por uno o por otro, es verdad. Bien, bueno, les agradezco mucho por haber estado presente y haber comunicado todas las novedades, aunque fue un tiempo corto para la gran cantidad que había, dieron una muy buena perspectiva de todo lo que tiene el de Tocho. Así que bueno. No sé si quieren cerrar con algún mensaje, algo, las redes, contar sus redes y demás. Nada. Saludos. Saludos. Bueno, yo me despido, no participo tanto de las comunidades, en mi primer charla que doy a nivel comunidad. Gracias, Fer, por la invitación. Así que bueno, nada, me pueden buscar en LinkedIn o mandar mail si tienen interés en hablar conmigo. Sí, bien, perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, perdón por la velocidad. 1 Fer. Última presentación tenemos hoy. ¿Cómo venís viendo el evento? Bien, la verdad que bien. Muchísima cantidad de contenido. La verdad que para tres horas en total que dura el evento es como que resumir 3 días en 3 horas es muy complicado. Pero bien, bien. Muchísima información. Yo me anoté ahí muchas cosas de que fue tanto como Luis como los chicos dijeron para investigar más adelante. Así que re bien. Montón de data que no tenía presente. Totalmente, es infinito la cantidad de contenido, así que bueno, vamos a tratar de traer lo máximo posible. Tenemos, bueno, algunas sorpresas que vamos a ir lanzándolas el miércoles, así que los invitamos a seguirnos también el miércoles, mismo horario, en el mismo canal de YouTube de NetBaires, donde vamos a estar con algunas charlas nuevas. Y va a haber sorpresitas ahí, algunas vamos a decir, recompensas de nuestros patrocinadores. Tenemos a Andreani, que nos está acompañando también el día de la fecha. Tenemos a Ocasión IT, que bueno, también tiene cursos sobre .NET, así que si quieren reforzar su conocimiento en .NET, los invito ahí a ver el programa. Y el BUG también, que suele lanzar algunos cursos relacionados con el tema, nos está acompañando, así que seguramente tengamos alguna sorpresita, pero la vamos a guardar para el día miércoles, así le vamos a premiar, a recompensar a aquellos que nos están acompañando ambos días. Así que, bueno, vamos a dar paso a la siguiente presentación. No sé, Ricardo, si estás por ahí, vamos a tantear, porque lo tenemos ahí sin cámara, pero no sé si... Ahí está. Chan, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Saludos. Muy bien. Bienvenido. Muy bien. Hombre, muchas gracias. Digo, estoy muy emocionado por toda la parte del evento y aquí muchas actualizaciones que hay. Estaba viendo la presentación anterior. La verdad, esas últimas herramientas son bastante interesantes, empezarles a sacar provecho y pues todo lo que falta de .NET 8. Entonces, está muy interesante todo esto. Excelente. Bueno, ¿y qué tema, no? Elegiste un tema súper, súper importante, porque todos los años siempre hay mejoras del lado de performance, pero bueno. Un tema que tiene mucha historia. Exactamente, aparte es una versión
con soporte a largo plazo, una versión estable, así que bueno, vamos a ver qué trae todo esto. Sí, de hecho, justo como comentan, son como ciento y tantos features que se renovaron y que hay actualizaciones. Ahorita prácticamente es un resumen del resumen del resumen, puntos muy, muy específicos. Creo yo que son los más importantes y aparte pues un demo sobre cómo aplicar una lógica con .NET 7 y 8. Digo una lógica trabajando strings, que siempre nos van a pegar los strings, pero bueno, aquí vamos a ver una alternativa de cómo hacerlo lo más rápido posible aprovechando todas las mejoras de performance sobre .NET 8. Entonces, pues bueno, va a estar interesante. Bueno, todo tuyo el escenario, si querés compartir ahí la pantalla ya te vamos. Ah, cierto. Compartir pantalla. Ahí va. En teoría, se están compartiendo en teoría. A ver. Ahí está. Bueno, todo tuyo el escenario. Excelente, muchísimas gracias. Bien, pues bueno, primero, muchas gracias por haber aceptado la charla, por la invitación. Es increíble este evento, que estén todo el tiempo compartiendo conocimiento en la comunidad. Y pues bueno, yo estoy muy agradecido de estar aquí. Y pues bueno, vamos a empezar directamente sobre el tema que es performance de aplicaciones en .NET 8. Entonces, es bastante importante. Se tienen mejoras desde toda la vida, .NET 3. Bueno, .NET Core 3.0, de ahí .NET 5, .NET 6, .NET 7. Entonces, hay un largo historial de las mejoras y si las van comparando, entonces realmente se ve la diferencia. Sobre todo si ustedes llegan a tener código en un framework anterior, entonces ustedes con estas herramientas que vamos a ver aquí, ustedes pueden realizar este análisis de benchmark para poder medir, tener un punto de referencia. De hecho, más adelante vamos a ver un poquito esa parte. Pero es muy importante que ustedes puedan conocer este tipo de mejoras para que ustedes cuando utilicen todas las bondades que se tiene en el lenguaje de .NET, de C Sharp, pues entonces sí tengan ahí un arma de doble filo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Mira, tenemos aquí estas herramientas, estos objetos y nos van a servir para muchas cosas, ¿no? Entonces, sinceramente, como dije en un principio, es trataré de reducirlo y ir resumiendo algunos puntos muy particulares que son, creo yo, los que más se ocupan, pero hay muchísima información y, pues, bueno, solamente es investigar un poquito porque hay términos que son un poquito de más bajo nivel, a nivel memoria, que cómo se maneja el heap, el stack. Entonces, yo creo que si ustedes realmente quieren adentrarse un poquito, pues, bueno, basta con empezar a primero a investigar o a leer prácticamente cómo funciona, cómo está constituido el framework.NET. Y ahora sí, teniendo una empapada, ustedes pueden pasar de puntillas por toda esa parte del performance y realmente verlo, ¿no? Lo pueden visualizar perfectamente con sus aplicaciones y con el código y con diferentes pruebas, ¿va? Entonces, pues, bueno, vamos a pasar para acá. Denme un segundo. Listo, ahí está. Voy a quitar esto. Soy Ricardo José Pérez Altamirano, arquitecto de soluciones, Microsoft MVP en la categoría de herramientas de desarrollo. Y gracias a Dios se pudo ya lograr esta parte de Microsoft. Entonces, esas son mis redes sociales. Por lo regular, yo comparto contenido sobre .NET, sobre Azure, base de datos. Tengo un amplio espectro de diferentes temas. Estoy en diferentes proyectos de diferentes tecnologías de Microsoft. Entonces, pues bueno, cuento con bastante experiencia en diferentes ramas. Si quieren alguna duda, pregunta, proyecto, comentario, pues estamos aquí a sus órdenes, a este canal de YouTube. Suscríbanse, donde hay bastante canal interesante. Bien, entonces, sin más, vamos a empezar con un punto importante, lo que es el benchmark. ¿Y por qué empezamos por ahí? Recuerden, hay un dicho muy común que no recuerdo, la verdad, en este momento el autor, pero se dice que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, es bastante importante que nosotros sepamos de dónde estamos y hacia dónde vamos. Son algo así como, ¡ay! Esto es administración de empresas. No, aplica para todo. En este caso muy particular, cuando hablamos de frameworks, lo primero que se busca en los frameworks pues es la velocidad, compilación, facilidad de aprendizaje y el performance, el qué tanto código puedo hacer y qué tan rápido puede funcionar para mis aplicativos. ¿Por qué? Porque resulta ser que
Tengo un algoritmo muy complejo, una generación de precios, por ejemplo, y esa generación de precios hace una, no sé, una lógica dependiendo de algunas reglas. Entonces, esta lógica está implementada en un componente .NET. Y, bueno, ¿cómo lo voy a hacer para que este algoritmo sea lo más rápido posible? Bueno, entonces, necesitamos medirlo. Y para medirlo, tenemos la herramienta benchmark.NET o benchmark.NET, que es una herramienta exclusiva para .NET. Bueno, tiene versiones, pero en este caso este es para .NET. Y esta biblioteca me permite realizar o generar puntos de referencia. Un punto de referencia prácticamente es una prueba que proporciona un conjunto de resultados que son cuantificables, fíjense. Y, pues, prácticamente con esos datos yo puedo ayudar a determinar qué tanto aumenta o disminuye el tiempo de compilación, el tamaño de memoria, la medida o el tiempo en milisegundos de ejecución, por ejemplo, ¿no? Es una herramienta bastante extensa y esto es un tema igual, o sea, esto da para quizás hasta una carrera prácticamente, porque son muchas cosas que se deben tomar en cuenta. Esto es prácticamente de puntillas, pero estos tips que vamos a ver les van a ayudar prácticamente a poderlo aplicar a diferentes aplicaciones, ¿no? Y aparte, el cómo podemos comprobar que las versiones anteriores de .NET en este momento realmente están funcionando como deben, ¿no? Entonces, fíjense que eso es bastante importante. Ahora, los resultados del benchmark nos dan mucha información realmente, pero los más, digamos, no es que quiera decir que son más importantes, pero algunas veces, dependiendo de lo que se quiera medir, pues es lo que realmente uno va a buscar, ¿no? Entonces, yo tengo tres puntos importantes, también por el tiempo, no puedo ponerlos todos, pero los tres creo yo que podemos, con los que podemos empezar a trabajar, es el diagnóstico, digo, es que tengo la pantalla de este lado, es el diagnóstico, que lo que hace prácticamente es medir el número de bytes asignados y la frecuencia del garbage collector, ¿correcto? Entonces, puedo saber lo que me mide ¿cómo decirlo? Medidor de memoria, valga la redundancia, es cuántos bytes de memoria se pueden asignar hacia un método en específico y cuánto se va a utilizar de garbage collector para, digamos, obtener lo que no se utiliza y hacer el proceso del collector, ¿no? De ahí viene el mean, que el mean es prácticamente algo que se mide, es la media en microsegundos, que es, si lo quieren ver así, el tiempo de ejecución medio, en este caso en microsegundos, fíjense que estamos hablando de microsegundos. Y el allocated, lo que te dice es prácticamente cuánta memoria ocupa en el heap para cada operación. Recordemos que cuando se inicia un método o se lanza una instancia, se aloja en memoria, información, ¿correcto? Entonces, esta memoria es a veces la que, ¿cómo decirlo? Se consume y si no está bien gestionada, se queda, digamos, por decirlo así, llena, aunque esté el garbage collector y todo. Algunas veces, si no está bien controlado, pues los objetos no se liberan, esa memoria queda ocupada, aunque no esté ocupada, o queda con un marcador, o queda con un flag. Entonces, esta memoria que se aloja cuando se carga el aplicativo, lo podemos ver desde la tabla de resultados con el campo allocate, ¿correcto? Ahora, fíjense que en este punto, cuanto menor sea el valor de esta memoria, significa que va a tener menos carga para el garbage collector, ¿vale? Y por lo tanto, pues va a tener mayor optimización de la memoria, ¿correcto? Es decir, que internamente el framework lo que hace es optimizarlo para gestionar la memoria, ¿correcto? Ahora, hay bastantes términos, hay que estar familiarizados, o sea, no digo que es difícil, o sea, que solamente es prácticamente leer, echarse un clavado a la documentación y empezar a probar. Y, pues, si uno no entiende algo, pues, sí se puede ir a preguntar, ¿no? Hay bastante documentación. Quizá lo que no hay como tal son un curso específico. Pero, pues, bueno, o sea, denle una oportunidad a clavarse a la documentación y poder leer. Ah, pues, mira, yo leí que esto y esto, ¿no? Y hacemos la prueba. Y, afortunadamente, ahorita con el Microsoft Learn, pues, sí se es bastante interactivo la parte de poder leer y poder ir practicándolo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a entrar con unos términos un poquito antes, lo que es el Compilation Using Time o el clásico JIT, algo que ya hablaron en la sesión anterior, pero, pues, bueno, ya lo tenía yo aquí precargado. Entonces, prácticamente,
Lo que se utiliza, este compilation using time, es esa transformación de código IL, Language Intermediate, a código nativo. Entonces, nativo, recordemos que es el ensamblador. Entonces, este código IL, o código intermedio, es el resultado, si lo quieren ver así, ¿no? Cuando uno compila en una aplicación .NET, yo tengo mi lenguaje C#, cuando se compila, se tiene esta compilación de IL, y esta compilación de IL pasa por el using time para poder generar este ensamblador o este objeto. Bueno, no objeto, bueno, si lo quieren ver así, este objeto, que puede ser interpretado por la máquina, ¿correcto? Ahora, dense cuenta que el IL o Language Intermediate es independiente del hardware, ¿correcto? Entonces, nosotros podemos reutilizar el binario en diferentes plataformas y eso es lo que nos permite realizar esta interoperabilidad entre diferentes sistemas operativos o plataformas, ¿no? Entonces, en este caso, este código generado se puede optimizar para el perfil que se quiere utilizar. Por ejemplo, si yo necesito utilizarlo algo para Android, pues bueno, yo realizo unas configuraciones para que en el JIT se optimice para Android o para algún sistema operativo en específico, ¿no? Entonces, por ahí me recuerdo, no sé si fue este año o el año pasado, había platicado en otra charla, en otra comunidad, sobre lo que genera el Language Intermediate de Blazor WebAssembly. Entonces, si hacen una comparación entre un código de WebAssembly con Net 5 o Net 6 en ese momento, Net 6, a una comparación con el Language Intermediate que aparece ya en Net 8, pues sí hay una diferencia en tamaño considerable. Entonces, es así como para que... Ahí está la espinita, a probarle, ¿no? Y el IoTIT, que prácticamente es como una compilación anticipada, es como la traducción. Y lo que hace es que el compilador JIT genera el código nativo. Fíjense, genera el código nativo y en este caso puede funcionar para diferentes plataformas. Y esta estrategia ya en este momento pues ya se puede configurar, como lo vimos en la sesión anterior, se puede configurar para los aplicativos que se tienen. Es decir, si yo quiero que este aplicativo genere un binario Linux, un binario Windows, pues bueno, puedo configurar mi proyecto para que me genere este código, ¿no? Y entonces, en este caso, se puede compilar el código IoT y generar código nativo para todos los métodos y los archivos binarios que se necesitan o que no se necesitan para el compilador JIT. Eso es como que un juego de palabras, pero si ustedes lo quieren ver así, esta compilación tiene ventajas. Entonces, la primera de ellas, pues, es la ejecución hacia diferentes sistemas operativos. Lo que se utiliza es el JIT, que es el compilador, o el precompilador, si lo quieren ver así, que viene de Language Intermediate al código que se espera de la plataforma y para eso ya se puede utilizar IoT, ¿correcto? Ahora, entre las mejoras que se tienen aquí trabajando, los que se fueron trabajando, es el VM o el Virtual Machine, si lo quieren ver así, que lo que hace este VM, en términos generales, lo que hace es esta parte del código, el código que se llega a compilar, es algo muy a bajo nivel, pero bueno, es el código que se quiere compilar. Y este código, prácticamente, lo que se utiliza es para mapear punteros de las instrucciones que se tienen. Las primeras, hubo tres actualizaciones o tres mejoras sobre el Virtual Machine que se tiene a bajo nivel, que la primera de ellas es optimizar justamente la operación del mapeo entre punteros. Es decir, si ustedes alguna vez programaron con C++, recordarán que, las referencias no son referencias, al menos yo los conocí como punteros. Entonces, esta parte de poder generar punteros y hacer referencias a ellos después, pues entonces, eso es muy viejito, pero no viejito, sino que sigue vigente en ese entonces. Desde ese entonces sigue vigente. Entonces, esa operación de punteros en .NET, ya hablando .NET, que el Virtual Machine es que se encarga de eso, hubo optimización de este tipo de punteros que se generan, ¿correcto? Entonces, en este caso particular, lo que ocurre es que cada vez que se utiliza un recorrido por la pila, lo que hace es, lo que esto, por ejemplo, puede ser manejo de excepciones, genero de stack trace, generación de delegados. Ay, me equivoqué, aquí ya me pasé. Ahí está, listo. Aquí está, listo. Entonces, este cambio, estos punteros, estos apuntamientos hacia diferentes punteros no se hacen directamente en diferentes conversiones, sino que se hace en una sola,
que puede ser la más rápida, ¿no? Como que encontrar el camino más rápido. La segunda de ellas es que mejoran rendimiento del executable allocator, que prácticamente este es el asignador responsable de esta asignación de memoria relacionada. ¿Correcto? Y el tercer punto, digo, es que aquí tengo también mis notas. El tercer punto prácticamente es, puede reducir la cantidad en validaciones que se lleguen a tener, ¿correcto? Entonces, esto, fíjense, lo que voy a intentar hacer es, vamos mostrando la característica y la vamos probando. Por ejemplo, voy a pasarlo de este lado, ahí está, y vamos a hacer la prueba con el VM, con las mejoras entre la VM, que es el tiempo de ejecución y de compilación, ¿vale? Entonces, cuando nosotros trabajamos con un benchmark, aprovechando aquí que ya tengo ya compartido la aplicación, sí. Aprovechando que ya tengo el benchmark, fíjense que esto puede ser en una aplicación de consola. Esta es una aplicación de consola. Puedo ser, y es importante aquí, y es un tip que les doy. Si ustedes van a trabajar, van a hacer pruebas de .NET 7 a .NET 8, yo les sugiero que lo dejen en base de .NET 7, porque hay código de .NET 8 que no lee o que no está disponible en .NET 7, por lo tanto, no va a funcionar. Entonces, cuando configuran el benchmark, es ahí donde le dicen que sea con .NET 8 y .NET 7 y listo, ¿va? Entonces, es una aplicación de consola. Agregamos el paquete benchmark.NET, ya sea que lo agreguen así, copy y peguen, o lo agreguen desde la consola de paquetes o desde el administrador de paquetes NuGet, como ustedes se acomoden. De ahí que sigue. Vamos a generar nuestra clase program. Nuestra clase program, si se fijan, es normal. Lo que vamos a hacer un benchmark run. De hecho, aquí, si se dan cuenta, aquí tengo aquí como mis pruebitas. Tardan un poco los benchmark porque utiliza los recursos que tiene la computadora, entonces es un rollo. Bueno. Ahora, fíjense. Genero un benchmark runner. Voy a decirle run, que corra. Que va a correr un tipo tester, es decir, una clase que tiene la lógica que quiero probar. De ahí, la configuración de la instancia es por default. Y aquí puedo decirle, si yo tuviera que corra diferentes lenguajes, NET 4.8, NET 5, NET 6, pues aquí los puedo agregar. Para que funcione, necesito tener instalado el SDK y el runtime de los frameworks.NET que yo quiera probar. En este caso, tengo nada más los de NET 7 y NET 8. Por lo tanto, son los que voy a probar. Y listo. Ahora, ¿qué voy a probar? Bueno, nos vamos aquí a esta clase que dice BM Tester. Y este BM Tester, tengo aquí cosas bastante interesantes. Por ejemplo, recordemos, lo que hace la VM es gestionar los punteros de operación, ¿correcto? Es esta gestión de punteros o redireccionamientos. Ahora, si se dan cuenta, es una clase común y corriente, una clase sencilla que tiene dos métodos. Bueno, tiene más métodos. Aquí está. Listo. Los métodos que quiero probar, por ejemplo, son un crear delegados en serial y crear delegados en paralelo. Lo que hago es un ciclo for, algo sencillo, hasta 10,000. ¿Y cómo le voy a decir a mi consola principal que haga la prueba o que haga este medidor? Ah, pues este medidor lo voy a hacer con la etiqueta benchmark, ¿correcto? Entonces, le voy a colocar a los métodos que yo quiero probar la etiqueta benchmark. Y aquí, si no quiero que me aparezcan todas las columnas, puedo decirle que me oculte las columnas de los resultados que aparezca. Ahorita lo van a ver. De ahí, ¿qué voy a probar? Cuando se implementan métodos a bajo nivel, ya sea que yo lo ponga inline o no inline, es decir, que si lo quieren ver así, el código ensamblador, si lo quieren ver así, sea el que se compile en línea, o se compile, digamos, de forma tradicional, cambia un poco el tamaño cuando se realiza de esa manera y se optimiza la asignación. Entonces, ahí depende mucho el cómo lo pidan. Ya son para métodos muy específicos. Por ejemplo, esto se utiliza cuando hacen integraciones de bibliotecas. Alguna vez me tocó realizar una integración de una biblioteca que leía datos de un automóvil y eso se tenía que leer en una aplicación de escritorio y luego una móvil, pero esos DLLs nativos que tenía el framework del automóvil, pues era, tenía que optimizar mucho la memoria y hacer bastantes cosas. Entonces, es ahí donde vale la pena empezar a investigar los tags para los métodos de compilación o el resultado de compilación. Bien, rapidísimo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es generar los delegados. Este delegado genera un nuevo objeto. Y listo. Uno tiene un retorno a un action y otro no retorna nada. Y esos son los que voy a generar de este lado. Por ejemplo, yo me estoy pidiendo que me dé uno
que me genere un delegate de tipo string, tanto que me lo genere en serial como me lo genere en paralelo. Entonces, voy a verificar en program. Digo, está algo comentado aquí. Listo. Vamos a correrlo sin debug, depurar, iniciar sin depurar para que me genere una nueva consola. Y mientras corre, vamos a ir viendo qué hace, ¿no? Otro punto importante que conocen benchmark ustedes es que la configuración, si se dan cuenta, no es debug, es modo release. ¿Por qué? Porque el chiste del benchmark es que me dé medidas exactas de qué va a pasar cuando yo publique el código. Entonces, de hecho, si ustedes intentan realizar una técnica de benchmark contra, por ejemplo, una aplicación que sea, ¿cómo se llama? En debug, pues no va a funcionar, porque en estricto sentido, ay, no, parece, ¿qué hubo? En estricto sentido, lo que va a hacer es decirte, no puedo hacer eso porque lo que va a pasar es que no voy a tener las métricas exactas, porque recuerden que para el debug compila el depurador, me agrega ciertas configuraciones para que yo pueda ver la métrica y no es el rendimiento, digamos, óptimo, si lo quieren ver así. ¿Correcto? Entonces, a ver, vamos a ver aquí, recompilar para que aparezcan los datos y va de nuez, depurar, iniciar sin depurar. Hay benchmark que tardan, por ejemplo, el último que les quiero mostrar, no me va a dar tiempo, lo voy a iniciar, pero no creo que me dé tiempo que termine porque las operaciones al ser complejas y al probarlas con diferentes sistemas operativos, sí tardan un poquito. Los que les voy a mostrar, los voy a tener que mostrar, son los hasta cierto punto los que menos tardan. Entonces, digo hasta cierto punto, entre comillas, porque sí hay unos que tardan un poquito más. Y depende mucho del poder de su máquina física. Si ustedes tienen una máquina que sí tiene como un poquito de recursos limitados, sí les recomiendo que mejor generen alguna máquina virtual y la ocupen únicamente para hacer sus pruebas. Entonces, sí es algo que les recomiendo, ¿no? Si su equipo físico les aguanta, tiene bastante RAM y un CPU, no sé, un Core i5 en adelante, pues bueno, yo creo que sí es bueno, solo es tener tiempo. Eso es muy importante. Yo sugiero mucho que cuando ustedes desarrollen proyectos o hagan arquitecturas, siempre dediquen un tiempo a hacer pruebas de testing, que es esto, el de performance, test de performance. Y con eso, pues, ver, ¿no? Sobre todo si son un equipo y tienen diferentes formas de hacer lo mismo o quieren probar una biblioteca que hace lo mismo, pues, bueno, con esto se puede probar los tiempos de ejecución, la memoria que utiliza y, pues, bueno, ya con eso ustedes deciden, ¿no? Entonces, aquí esperamos tantito. Bueno, si quieren, vamos avanzando en lo que esperamos. Porque les digo, es un proceso que tarda un poquito. Entonces, vamos al siguiente tema y ahorita lo dejamos, ¿vale? Bien. Otras mejoras que hubo fue sobre el threading, o toda la parte de ejecución de hilos en .NET. Dense cuenta que siempre ha habido mejoras desde Async Await de .NET 4.5, si no me equivoco. Creo que sí 4.5. Ay, si no me acuerdo la versión, ahí me corrigen. Pero bueno, recuerdo que era 4.5, .NET 4.5, .NET Framework, y a partir de ahí en adelante empezó a haber muchísimas mejoras con la gestión de hilos. De las mejoras principales que se ven aquí es con el thread static, que es prácticamente la generación de hilos estáticos, y pues prácticamente ahí hubo una reestructuración y reconfiguración de diferentes librerías como lo que es el thread pool y el current keyway, el encolado de objetos. Entonces, esto nos va a ayudar cuando se hacen transacciones masivas o se trabajan grandes cantidades de información dentro de aplicaciones .NET, pues nos va a ayudar ahí a poder gestionar este tipo de situaciones, ¿no? El primero que tuvo mejoras es el thread static, que prácticamente lo que realiza es poder generar campos estáticos. Entonces, estos campos se van a ejecutar sobre hilos, por decirlo así, aislados. Entonces, esto lo que va a hacer es que, pues, en tiempo de ejecución replique el almacenamiento y, pues, esto nos permita trabajar sobre subprocesos de manera más sencilla contra el proceso principal. Ahora, por ejemplo, algo que podemos hacer con el thread static es que podemos trabajar con thread statics genéricos, y entonces estos hilos, hasta cierto punto, lo que van a hacer, van a tratar de ser seguros para diferentes operaciones, ¿no? Y entonces, .NET lo que va a hacer es aplicarle las optimizaciones y la reestructuración que ya hizo a los objetos con estos hilos, ¿vale? Entonces, voy a pasarme un poquito. Voy a ver si ya terminó. Ahí está.
Este es el anterior, el VM. Entonces, dense cuenta aquí, me imagino que sí se logra ver, sí, sí se logra ver. Dense cuenta aquí que entre la generación de delegados en serial es de 1,6 milisegundos, bueno, microsegundos, mejor dicho. Ahora en .NET 8, la generación tarda 1.137 microsegundos. La generación en objetos paralelos o delegados paralelos pasó de ser de 1.74 microsegundos. Ahora es de, bueno, aquí son 1000, perdónenme, 1074. De 1074 microsegundos a 485 microsegundos. Y en el anterior, de 1600 microsegundos, pasó a 1137 microsegundos. Y eso es bastante, bastante potente. Ahora, esto fue lo del Virtual Machine, ¿no? El cómo la generación de punteros para objetos o referencias de objetos delegados en .NET, ¿va? Ahora voy a cerrarlo. Vamos a hacer la prueba con el Static Trail. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Para eso ya tenía aquí, aquí está. Traté de hacerlo lo más fácil posible para que ustedes lo vayan viendo. Vamos a recompilar la aplicación y vamos a correrlo, iniciar sin depurar. Y ahí está, ahí empezó a correr. Y ahora, mientras corre, les vamos explicando qué hace, ¿va? Recordemos, el benchmark es lo mismo, lo único que hago es cambiar el objeto o qué quiero probar, ¿va? Entonces, vámonos al Static Training. Y lo que voy a hacer aquí, voy a tener un hilo estático para tener mi propiedad de valor. Y lo que voy a hacer de este lado es incrementar ese valor. Ahora, este valor, fíjense que el benchmark lo voy a hacer sobre este método. Y este método va a acceder a este Static Training. Entonces, aquí es interesante porque todas las propiedades que yo tenga con hilo estático tuvieron mejoras cuando yo les coloco la etiqueta Theory Static. Entonces, vamos a ver la consola cómo va. A ver, ya casi va a terminar. Y esto les va a ayudar bastante cuando quieren ustedes, por ejemplo, hacer lecturas rápidas de objetos o si quieren trabajar de manera segura cálculos en específico, pues les puede servir mucho utilizar el hilo estático. Entonces, ahí esperamos tantito. Si quieren, en lo que termina, vamos ahí con el que sigue. Bien, ahora para las tasks, bueno, aquí ya lo ejecuté así, repito, si ven, no sé si se dan cuenta que sí tarda, entonces vamos a ir avanzando. Para los tags, fíjense que siempre ha habido mejoras a Single Weight desde siempre, como lo habíamos platicado en .NET Framework 4.5, creo que fue. Desde que apareció ha habido mejoras en ese aspecto, ¿no? Entonces, para las tareas hubo mejoras, si se dan cuenta, en cuanto a ya no existe memoria alocada, es decir, que hay mejoras en el Garbage Collector. De hecho, es de las principales mejoras. Hay un acrónimo que es PAG o PAM, que el cual es el gestionador de memoria que se tiene en .NET. Se hizo una reestructuración completa y eso ayudó bastante. De hecho, cuando corran un API la primera vez, la van a sentir más rápida. Con el simple hecho de darle el run a una .NET 7 o una .NET 8, la van a sentir rápida. Y es por todo este tipo de mejoras que ha habido en el background, ¿no? Y ahora, en específico ahora que se trata de utilizar la mayoría de las librerías asíncronas, entonces van a haber muchísimas mejoras, ¿va? Ahora, fíjense aquí, muy importante, ¿cómo funciona este tema del tags? Fíjense, cuando un método asíncrono, en este caso, por ejemplo, se puede devolver, se devuelve con una tarea o una tarea de tipo result, por lo regular se completa asíncronamente. Se intenta devolver el objeto y este objeto de la tarea que se almacena, ¿cómo decirlo? Actualmente, pues, se puede almacenar uno nuevo y se hace una asignación. Es decir, que se obtiene internamente del task antes de que haga el return, genera uno nuevo. Y una vez que genera uno nuevo, ese es el que regresa. Pero en este caso, fíjense que el task result, el task de tipo resultado, utiliza un caché. Entonces, este caché es el que almacena todas las tareas y estas tareas son almacenadas para algún tipo result, un tResult, ya sea un booleano, int y todo. Entonces, algo que no se hace y que ya se hace en .NET 8 de las mejoras principales, y de hecho es la que ayuda a que se tenga un considerable reducción de tiempo y manejo de memoria, es que, por ejemplo, para almacenar un task bool, en este caso específico, cuando ustedes hacen un
no sé, quieren devolver un método y el método es public async task y entre corchetes anulares bool, es decir, voy a devolver un task booleano. En este caso, cuando lo quieren almacenar, cuando lo quieren, perdón, devolver, lo que hace es que se almacena en caché, ¿correcto? La OTA.NET 8 lo va a almacenar en caché. Y entonces, ya sea verdadero o falso, se va a almacenar en caché. ¿Y qué va a pasar? Siempre se va a evitar esta asignación por default como anteriormente se hacía, que se crea uno nuevo y se asigna. Ahora, como está en caché, se va a evitar esta asignación. Y entonces, los tipos, en este caso, los tipos de referencia, van a almacenar un caché con alguna referencia nula y los tipos valor van a almacenar un tipo valor, ¿correcto? En .NET 8, el almacenamiento de caché, pues se mejora, ¿no? Entonces, en particular, la optimización de almacenamiento para las tareas de tipos, lo que va a hacer es ya tener un valor asignado para cuando haga el resultado o haga alguna asignación, pues ya sepa la comparación, en caso booleano en específico, ya sepa la comparación que se tiene y entonces sí, se obtiene de ese almacenamiento de caché optimizado y se devuelve. Eso va a ayudar a que no se tenga garbage collector de operaciones que no se gestionen y a reducir el tiempo de ejecución que se tiene, de 34 nanosegundos a 20 nanosegundos. Esto lo vamos a ver igual en vivo. Vamos a ver si ya terminó el anterior. Aquí está. Entonces, si yo quiero trabajar con los estáticos, los tree statics, es de .NET 7, algo que tardabas 5.5082 nanosegundos, ahora se tarda 0.6686, o sea, 6186 nanosegundos. El promedio que se tienen en tiempo es muy parecido, obviamente hay bastante reducción. Y entonces, si ustedes quieren ocupar propiedades estáticas bajo un hilo estático seguro, pues esta es una opción bastante interesante. Ahora, vamos a ver lo del tags, lo vamos a ver en vivo. Vamos a cerrarle aquí el program. No es este, es este. Voy a comentar este. Y vamos a ejecutar task text. Aquí está. Lo vamos a poner de este lado, listo. Y vamos a recompilar. Ahí está, listo. Y vamos a ejecutarlo sin depurar para que se pueda visualizar. Ahí está, lo voy pasando de este lado. Ahora, ¿qué estoy midiendo? Regresamos a la misma mecánica. Ahora lo que estoy midiendo es task test. Ahora, fíjense, algo interesante. ¿Puedo yo decirle en específico qué tipo de diagnóstico tengo? Si puedo verificar, yo aquí estoy haciendo específicamente un diagnóstico de memoria, que es prácticamente lo que se optimizó dentro de los tasks. Puedo ocultar algunas columnas de resultados que no necesito. Y digo, está la opción de hacer todos, pero no iba a dar tiempo porque si se dan cuenta sí tarda y ahorita vamos sobre tiempo. Sin embargo, aquí lo único que estoy haciendo un benchmark a un método que devuelve un task decimal. Este decimal es un ítem, lo asigno y lo retorno. Algo tan simple como esto. Y solo para esto ustedes van a notar la mejoría. Por ejemplo, aquí vamos a correrlo. Déjenme tomar un poquito de agua. Ya está. Ahora, al parecer, ya va a terminar. Denme un segundo. Y bueno, de algo, fíjense, o sea, no estoy haciendo lógica compleja y fíjense cuánto está tardando. Entonces, aquí es donde se ocupan diferentes ciclos de testing, de diferentes pruebas que se tiene dentro de la librería. Entonces, pues sí es bastante, bastante interesante, ¿va? Entonces, a ver, le damos unos 5 segundos más, a ver si termina en 5 segundos más. Sí, con el otro algoritmo que tengo sí va a tardar más. Entonces, ese tengo la captura. Da rápido, tengo el task, aquí está. Fíjense que el código no le he cambiado, o sea, sigue siendo el benchmark run con una instancia default que me pruebe NET 7 y NET 8 y listo. Entonces, aquí al parecer va a la mitad. Si se fijan, aquí hay una barrita. Entonces, vamos a dejarlo y vamos a seguir con el siguiente, ¿vale? Para que no perdamos tiempo. Ahora, otra de las mejoras es en el paralelo, en la ejecución de objetos paralelos. Aquí sí es importante, por ejemplo, ustedes, no sé si supieron que a partir de NET 6, si no me equivoco, NET 7. No, creo que fue NET 6. Se liberó el método for each async. Y este método, pues, lo que hace es una iteración. Ajá, NET 6. Se hace una iteración de forma síncrona.
pero tenía ahí algunos temillas en cuanto a las solicitudes de bucle. Entonces ahí lo que se puede hacer, o un ayudante, una opción más, es el método for async. El método for async lo que hace es, de manera más general, realizar el ciclo, pero es como un tipo equivalente, pero se trabaja sobre innumerable y no está disponible en Net 7. Entonces, es lo que yo les decía anteriormente. Cuando quieren hacer pruebas de algo nuevo en Net 8 y quieren hacer benchmark, tienen que habilitar la aplicación en Net 7 para que reconozca todo y para que compile. Perdón, pero la prueba la hacen en Net 7 y Net 8. Y con eso ustedes ya tienen alguna diferencia. Obviamente, por ejemplo, el método for each para el parallel no está en Net 7. Por lo tanto, no hay punto de comparación para este método, pero para el método for each sí existe un punto de comparación. Vamos a hacer la prueba. Miren, ya terminó. Aquí está. Este es del task. Este es del anterior, del método decimal. Aquí está. Obviamente, quizá no nos dé los mismos valores. Nos da valores diferentes. Sin embargo, dense cuenta que en cuanto a aquí está. A tiempo de nanosegundos, 43. nanosegundos de devolver un decimal, ahora puede tomar tiempo de 20.81 nanosegundos y no tiene memoria en garbage collector. No hay memoria generada en garbage collector. Entonces, fíjense qué maravilla, porque entonces vamos a ahorrar toda esta memoria que se va a ahorrar. Cuando ustedes tengan sus app services y todo, pues esta gestión va a ser más fácil para esos app services. O si lo trabajan on-premise también, les va a ayudar bastante. Entonces, ya vimos la mejora para el task. La práctica, ahora vamos a ejecutar el paralel. Para eso déjenme, lo voy a correr y luego les explico qué hace. A recompilar. Y ahora sí vamos a correr, depurar, iniciar sin depurar. Ahí esperamos tantito y ya les explico. Ah, de hecho por aquí tenía yo una nota. Creo que... Ajá, pasar Net 8. Porque aquí es Net 7, entonces no va a jalar no va a funcionar. A ver, espérenme. Déjenme aquí, lo voy a pasar a Net 8. Aunque no me salga lo de Net 7, no pasa nada. Entonces, este es otro. Parallel test. Vamos a limpiar. Vamos a recompilar. Ahí está. Y ahora sí vamos a depurar, iniciar sin depurar. Ya está. Fíjense que arriba dice release net 8. Entonces ya está haciendo este test en net 8. Entonces ahí esperamos a que empiece. Si da algún error en un principio, pues algo anda mal. Entonces ahí esperamos. Esperamos un segundito. Ahí está. Ya empezó a correr. Listo. Ahora sí. Nos vamos a nuestro parallel test, a nuestra clase parallel test. Y aquí tenemos... no descomenté esto. A ver, espérenme. Si no, no lo van a ver. Espérenme tantito. ¿Qué hice aquí? Ahí está, listo. Y ahora sí, recompilar. Bueno, vamos a decirle limpiar. Ahora sí. Bueno, en teoría el recompilar hace eso, pero bueno, es la costumbre. Entonces, vámonos a depurar. Y listo. Ahora sí, lo dejamos corriendo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo único que hacemos es recorrer. Estamos recorriendo de uno en un millón. Aquí está. Con el método parallel for each. Y este for each, ambos son for each, bueno, son ciclos asíncronos. Lo que hace cada uno es devolverlo en complete task, algo simple, pero lo hace, la ejecución la hace un millón de veces. Entonces, sí dense cuenta aquí la mejora entre... La comparación del paralel es entre el for each async, que es el for each asíncrono, contra el for asíncrono, ¿correcto? Entonces, ambos son iterativos. La diferencia es que uno es exclusivo para ahí enumerable, pero si tienen diferente.
Creo que se le cayó internet, Seba. Sí, no. Bueno, lo vamos a dejar en segundo plano. Vamos a esperar unos segundos. Sí. Capaz, tiró tanta performance, se le colgó la máquina. Totalmente. No, estaba bueno porque no había visto mediciones así prácticas, ¿viste? Siempre lo que mandan está en... Ahí creo que... Al menos la pantalla se está moviendo, ahí creo que volvió. A ver si estás ahí. ¿Volviste? Ya regresé, es que se trabó de que me chupó la memoria. Claro, supusimos eso. Bueno, te es un buen benchmark ese, si se te muere la máquina es porque está funcionando no tan bien. Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, aquí es que aquí aplica, como estoy recompilando y compilando la misma aplicación, entonces sí, ahí hay un temilla ahí. También maquinita tiene que aguantar todo. Le quedan muchas charlas. Dale, no hay problema. Ahí te volvemos a dejar. Listo, muchas gracias. Sí, les digo que esto es un rollo. Entonces, era para darle suspenso. Entonces, fíjense justamente, ¿dónde estoy? Aquí está, listo. Entre las comparaciones con el método for each async contra un for each, se hicieron 1,000,000 de ejecuciones de ciclos, fíjense con 1,000,000 de ejecuciones. Pues también tengo el Teams abierto y tengo otras cositas, el Visual Studio es la última versión. Entonces, pues agréguenle todo, estas mediciones más lo que está trabajando en la máquina. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Si pueden hacer una máquina virtual, pues mejor, ¿no? Ahí nada más sería ahí ver el costo de la máquina, pero pues, no lo hagan todo el tiempo. Entonces, aquí está. Como dijimos, pues al no tener uno soporte para Net 7, pues automáticamente no te lo hace. Pero la importancia de esto es que vean la diferencia. Ustedes pueden, para sus listas que derivan de I enumerable, pueden empezar a probar lo que es for each, dependiendo el caso. Si no son muchos ítems, pueden seguir trabajando for each async en paralelo. O si son, como vemos aquí, 1,000,000 de ítems, ustedes van a saber que van a tener 1,000,000 de cálculos. Pues, bueno, puede ser una opción utilizar el método for async. Y si se dan cuenta, pues, tiene menor gestión de memoria. Es decir, aquí son bytes, si es por 1,000, por aquí son 1,000. Son como 86. Aquí ya son kilobytes, megabytes. Son como 87 megas, si no me equivoco. Entonces, por eso entró ahí como que mi computador dijo, ¡ay, no, espérame! Entonces, ya aquí ya son 600 bytes, nada más los que utiliza el for async. Entonces, digo, ahí se ve en vivo como si trabajan los dos en paralelo, pues, bueno, se come todo el CPU y se muere la máquina, ¿no? Entonces, aguas ahí con esto. Bien, otro importante que tengo aquí para mostrarles es el reflection. Me imagino que este lo han usado alguna vez, sobre todo cuando se quieren hacer, por ejemplo, arquitecturas, tratan de hacer arquitecturas limpias y lo que quieren hacer es que un componente, por ejemplo, un DLL, una lógica de negocio, pero esa lógica yo la quiero utilizar para muchas aplicaciones y entonces puedo hacer comparaciones con, ¿cómo decirlo?, con los objetos que están dentro de este ensamblado, pero para utilizarlo necesito hacer el reflection para, de ese archivo que se tiene, montarlo en la aplicación y leerlo. Entonces, otra opción que se utiliza Reflection o que se utiliza mucho es, por ejemplo, cuando usan Automapper. No sé si lo siga haciendo, pero algo común es que yo quiero que, por ejemplo, se comparen mis propiedades, mis nombres de propiedades y que así como yo las nombre la primera vez, se nombren para todo. Entonces, cuando se quiera acceder a ese nombre, se utiliza Reflection para abrir el ensamblado, leer sus propiedades y luego obtener esa información y procesarla. Entonces, para estas gestiones, .NET 8 hubo bastantes mejoras. Entonces, más adelante les voy a pasar la liga donde está toda la información. Aquí es resumido. Pero lo que hace aquí es la reducción de asignación y almacenamiento en caché de los datos. Es decir, cuando se carga el DLL, se generan las referencias hacia los objetos. Entonces, en estas referencias se optimizaron el cómo se asignan y se optimizó ese almacenamiento en caché. Así como se optimizaron para el tema de los tasks, para la memoria que se va a utilizar, bueno, ahora
también se optimizó para cuando quiero usar Reflection y leer ensamblados. Por ejemplo, eso lo vamos a ver aquí de este lado. Igual si se llega a medio trabar, ahí nada más me esperan tantito. Les digo, esta máquina tiene que durar varias charlas. Entonces, ahí está, listo. Voy a recompilar, limpiar, ahí está, y recompilar, listo. Y ahora correr, y lo estoy corriendo sin debug, iniciar sin depurar. Ahí estamos. Ahora sí, ¿qué estamos probando? Vámonos a nuestro reflection test. Ahí está, bien. Fíjense que estoy aquí tomando, estoy tomando el benchmark, aquí está, y les estoy diciendo que este método me va a devolver las propiedades o los atributos, mejor dicho, de la clase myAttribute, y pues que me dé todo lo que, toda la herencia, que si tiene herencia, todo eso me lo traiga. Entonces, este método, por ejemplo, funciona cuando quieren leer o, no sé, quieren que algo que se utilizó, por ejemplo, lo que les comenté anteriormente, de leer una biblioteca de un coche. Entonces, pues yo necesitaba conocer cómo estaba estructurada su tipología de datos, sus DTOs, pues necesito leerlos, pues los traigo con los custom attributes y los atributos, y venga, ya los tengo, y ahora a trabajarlos. Es lo mismo. Entonces, y aquí es algo tan simple como tener una clase que tiene dos atributos, un valor int y un valor 2. Listo, sencillo. Y aquí lo interesante es que, por ejemplo, de los atributos que yo tengo de este lado, yo genero aquí, fíjense, yo genero un objeto. Este objeto que yo tengo de este lado, le estoy asignando valores. Ahí está, lo estoy asignando directamente a la clase C. Entonces, el tipo C va a obtener la instancia de MyAttribute. Y esto es lo que voy a medir. ¿Cómo voy a obtener esas propiedades de esa clase y cómo las voy a utilizar? ¿Correcto? Eso, vamos a ver cómo va de este lado. Ahí está, este fue más rápido. Ya. A ver, ¿por qué no me salió Net 7? Porque está aquí el proyecto para Net 8. Aquí le regreso. Lo que les digo, ahí nada más es cuestión de... Por eso fue rápido. Limpiar. Recompilar. Aquí, en lo que les digo, no está Net 7 estabilitado, entonces, pues, no me va a compilar. Listo, y ahora sí, recompilar y ejecutar sin depurar, ahí está. Ahí esperamos tantito. Ahí está, ahora sí está empezando a trabajar para ambos, para Net 7 y para Net 8. Entonces ahí esperamos ahí un poquitín a que termine. Bien, ahora, si se dan cuenta, aquí lo vamos a dejar tantito mientras corre. Y les quiero mostrar el último ejercicio. Lo que les decía, ya cuando lo hacen con lógica real, ¿dónde está parseTape benchmark? parseTape. Bueno, rapidísimo. Este parseTape benchmark, lo que voy a utilizar es, igualmente, voy a utilizar el memory diagnoster. Y fíjense que tengo una fecha. En string, la fecha es año, mes, día, hora, minuto, segundo. ¿Va? Bien. Tengo diferentes formas de hacer el parse o de convertirlo. Y a todos les voy a hacer benchmark. Con todos voy a ver, pues, cuál es la mejor lógica que yo tengo. ¿Vale? Esta lógica la tengo en esta clase. Listo. Hasta la tengo por pasos. La primera conversión que se nos puede ocurrir, por ejemplo, es hacer la conversión, el datetime.parse. Que lo que hace es el parseo común y corriente, el que todos conocemos, o el más rápido. Ojo, más rápido de hacer, ¿correcto? Es el que, pues ya me sé hacerlo, lo hago así, pum, listo, va, no me complico. Otro, yo le pongo una lógica aquí de este lado y lo voy a convertir, por ejemplo, fíjense, otro punto importante, lo voy a convertir a número int, ¿vale? Voy a obtener el año, ojo, entonces, voy a obtener este año, entonces, hago el parse y tomo su year, listo. El siguiente, pues, bueno, hago un split, así diferentes formas, ¿no? Hago un split y tomo el primer ítem y ya con eso, pues, tengo el año, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra opción, en lugar de hacer el split, obtengo el index y obtengo un substring y ese substring lo convierto a in.parse. Ah, es lo mismo. O sea, me está dando el mismo resultado, pero estoy haciéndolo de diferentes maneras. Otra interesante, fíjense, otra interesante... es que yo obtenga, siga obteniendo el index y ahora yo utilice
en lugar de utilizar un substring, yo utilice un slice, un desplazamiento de los caracteres que yo tengo, voy a obtener un desplazamiento de la cadena. Y fíjense cómo cambia la cosa. Este, les digo, me encantaría ejecutarlo, pero va a tardar. Entonces, no creo que termine, o se va a hacer mucho tiempo. Este es el anterior, antes de que me continúe. Este es el anterior, ¿dónde estás? Ese es el de... Ya ni me acuerdo. Reflection, aquí está. Este Reflection, fíjense, aquí ya vemos algo interesante, porque al ocupar Reflection en Net 7, se utilizan, lo importante, 1072 nanosegundos para acceder al objeto, leerlo y obtener las propiedades, que es lo que hacemos aquí. Le estamos dando un Get Attributes. Entonces, si yo esto lo hago con un Net 8, es decir, si yo actualizo mi librería de código hacia Net 8 y hago la gestión y todo, entonces se tarda 936 nanosegundos. Y el promedio, la media que se tiene son 921 nanosegundos, ¿correcto? Y ustedes van a decir, pues de diferencia son de 30, 40 más 70, son como, no sé, quizás son de 40, 60, 60 más 72, son como 130 y tantos nanosegundos. Pero hagan la multiplicación, si son, no sé, 1,000,000 de peticiones como lo vimos anteriormente, lo multiplican, ya es un tiempo considerable que el usuario en su aplicación o en su API va a estar esperando una respuesta. Y entonces es ahí donde estos nanosegundos de diferencia ayudan bastante. Ahora, lo que les decía, sí quiero correr el otro, pero les soy bien sincero, sí va a tardar un buen rato y quizás sí se lleve la memoria de mi dispositivo. Por eso aquí tengo la captura. Es más, para que no digan que no, miren, aquí le voy a hacer un pequeño... Ah, pues sí se ve. Si no, miren, lo acerco para que vean la fecha y la hora en la cual lo hice. Lo hice hoy mismo, pero a las 4 de la tarde, hora México. Entonces, lo hice como hace 2 horas. En fin, lo hice hace 2 horas y para que lo vean, ¿sale? Aquí tenía yo, no tengo instalado el Net 3 y no configuré el 4. Tengo la comparación únicamente entre Net 7 y Net 8. No me quise complicar. Y fíjense algo interesante. Voy a tratar de que retomemos este ejercicio, que ya es el último. Por ejemplo, voy a hacerle aquí un tantito zoom para que lo podamos ver, analizar. Ay, perdón, este es otro. Ahora sí. Ahí está. Para Net 7, que dice Your phone from dead time, que es este, es el primero. Para Net 7 tarda 178 nanosegundos. Para Net 8, otra vez me equivoqué, perdónenme. Ahí está. Para Net 8 tarda, aquí está, 143 nanosegundos. Sigue siendo rápido, es bastante, bastante interesante. De ahí sigue el Time Split, que es este. Your form Split, que es este. Ajá, correcto. Si yo hago un split sobre la cadena y obtengo el año, fíjense que es más rápido que trabajarlo con el Data Time Pairs. ¿Ya vieron? Y no es una función de fecha, pero lo estoy trabajando de esa manera. Y ambos reciben strings, ¿vale? Entonces, ¿qué hago aquí? En Net 7 tengo un tiempo de 69.46 y en Net 8 tengo 65.43. Acuérdense que ustedes van a decir, ¡ay, 3 nanosegundos! ¿Qué es tanto? Si lo multiplican por el número de peticiones, ya es algo. El que sigue es substring, aquí está, from your, get your time for substring, es este. Es decir, que yo hago un substring, genero un índice y hago un imparse sobre el substring, sobre el cachito de cadena. Ese, aquí está, time substring, tarda 23, es más rápido hacerlo de esa manera que todavía utilizar el parse que ya viene de time, ¿eh? Aguas. Entonces, ya estamos hablando de 23 nanosegundos contra 17 de Net 8, 17 nanosegundos. Y el ganador es, ¿quién es? El Time Span. Los spans son una manera bastante amigable de poder trabajar con las cadenas. Esto del span da para otra charla, definitivamente, porque tiene bastantes usos en la optimización de memoria y acceso. Su principal fuerte es trabajar con cadenas.
pero gestiona muy bien toda la parte de la memoria y el tiempo de ejecución. Y entonces, si se dan cuenta, el trabajar con spans para cadenas es en NET 7, en NET 7 está a 13 nanosegundos contra NET 8 que está a 11 nanosegundos. Y entonces es ahí donde ustedes se ponen a pensar, bueno, si yo tengo mi aplicación y estoy trabajando con fechas que todos en todas nuestras aplicaciones las necesitamos usar, pues ¿qué debo hacer? Bueno, pues tengo la opción de empezar a trabajar con fechas en string y puedo realizar conversiones para poder hacer la operación. Ojo, eso depende. Esto es, y aparte el tema de fechas es como un poquito trivial. Esto va más hacia las cadenas de string. Entonces, si se tiene que trabajar sobre cadenas, se recomienda ampliamente que trabajen con los spans. Y lo que les digo, si trabajan con span y lo trabajan con NET 8, digo, ustedes tienen ahorita su parse, un ejemplo de su detain en string y está trabajando a 78 nanosegundos, pero ya actualizaron a NET 8, ya tienen la lógica, ya vieron la charla en NetBIOSCOM 2023 y entonces ya saben que se puede optimizar utilizando spans los string y puede haber optimización en tiempos de 11.17 nanosegundos. Y fíjense que no tiene allocate de memoria. El último es la memoria alocada. Ya no tiene problemas con el garbage collector. Entonces, eso va implícito en todo el tema de los spans. Les digo, da para otra charla. Es un tema bastante extenso. Sin embargo, lo dejo aquí como una espinita para que investiguen, pregunten. Si tienen dudas, pueden mandarme correo, mensaje. Y pues bueno, es parte de lo que les quería mostrar, de las ventajas que se tienen actualmente con todo lo que tiene que ver con NET 8. Ahí saqué la configuración. Ahí está. Es parte de las ventajas que les quería mostrar. Si se dan cuenta, es la parte de hilos, manejo de memoria, manejo de task, el virtual machine, el cómo acceder a los objetos. Es bastante extenso. Entonces, les voy a pasar la liga. Lo voy a pasar aquí al chat. Espero que se pueda compartir. Y si abren el link, es bastante extenso. De hecho, lo voy a compartir por aquí. Ahí está. Y ahí se viene el listado. Todo lo que vimos aquí, digo, esto fue de puntillas, pero todo lo que vimos aquí, ustedes lo van a visualizar en el blog de performance de .NET. Y pues bueno, es ahí donde yo opino que valoren mucho este punto, que verifiquen cómo está su código, que lo revisen. Y pues bueno, si tienen dudas, si quieren, pues no sé, platicar acerca de hacer pruebas sobre sus aplicaciones o no sé, o sea, quieren que revisamos algo más específico, algoritmos o algo así, pues con gusto, ¿no? De hecho, ahí les voy a dejar mis redes sociales para que ahí me manden un mensajito o algo si gustan. Y con mucho gusto, aparte de los NET, lo seguimos trabajando. Bien, perdón, Seba, Ricardo puso el link en el chat privado, o sea, lo vemos nosotros tres nada más. Ya lo mandé. Extremadamente rápido, así que ya está publicado ahí en el chat por si quieren seguir el link. Bien, un comentario, Ricardo, la verdad, es como decís vos, ¿no? Tenés 10 milisegundos, no parece un tiempo, pero cuando lo multiplicás muchísimo, tal vez un mejor camino sea llevar los porcentajes. Yo estuve calculando mientras vos hablabas todos los porcentajes y más o menos estamos teniendo un aumento de rendimiento entre un 20 y un 30% en cada cosa. O sea, es muchísimo la velocidad que se está obteniendo. A eso sumarle la cantidad de peticiones, ¿no? Puede ser exorbitante el tiempo. Y no solo tiempo, plata si estás en la nube. Exacto. Es muchísimo, mucho menos dinero en la nube. Exactamente. Sí, definitivamente eso es algo a considerar. O sea, hay veces que por hacer el trabajo rápido y porque ya sabes, hay que salir a producción y el PM te va a decir cómo vamos. Y tú le dices, ahí voy, ya casi termino. Y no, o sea, créanme que dicen, bueno, para el primer release, pues ni modo, pero sí dedicarse un tiempo y por eso digo, es importante que en sus planificaciones de proyectos, desde un principio, ¿sabes qué? Damos una semana, es mucho, 3 días, para ver cuáles son las cosas complejas que hace el aplicativo y órale, medirlas y ver cuáles son las opciones que podemos para optimizarlo. Lo vimos con las manejos de string. Algo tan simple como obtener el año se puede cambiar de diferentes maneras y pues bueno, es algo que se muestra. Hay diferentes maneras de hacerlo. Hay muchos programadores. Pensamos todos diferente. Pero buscar el óptimo y ese óptimo, subirlo. Entonces, pues es prácticamente la invitación para todos. Para todos nosotros. Hacía tiempo que no escuchaba una de las mejores frases. Pues una buena frase en los últimos tiempos. La mejor que escuché fue
Donde no se puede medir, no se puede mejorar. La verdad, es muy buena frase. Te la voy a robar. Adelante. Digo, ya alguna vez supe quién fue el autor, pero pues la verdad no me acuerdo. Igual fue anónimo, le ponemos anónimo. Y la utilizo también y pues bueno, es básicamente de todos. Y es bastante interesante esa parte, ¿no? Entonces, échenle, métanse al lodo. Y si tienen dudas, pues aquí estamos, ya saben. Excelente. Bueno, muy bien. Me gustó un montón. La pregunta que yo tengo, pero es más reflexiva, es como, ¿qué tanto más se puede mejorar, no? Porque todos los años van agregando mejoras. Y como que en algún punto, digo, ¿se puede seguir mejorando esto? O sea, ¿hay más margen para mejorar? Sí, bueno, es que, pues sí se puede, porque, por ejemplo, aparte del spam, digamos, esto ya se ve más a nivel cuando corre el aplicativo. Por ejemplo, algo rapidísimo, cuando se hacen test de performance de aplicativos, se corre el aplicativo y se obtiene si lo quieren ver así, un snapshot o un dump de la memoria, y ahora ese dump de la memoria se analiza y se empieza a revisar, bueno, este objeto, y es como, si ustedes lo quieren ver así, es como si yo tuviera el código, mi aplicación, mi Visual Studio, y del otro lado el código compilado corriendo, o lo que hizo cuando estaba corriendo. Y entonces se visualiza ahí el tamaño de memoria que se tiene, cuánto se tardó, y entonces dicen, ah, pues oye, es que estás ocupando un convert to deadTime para cuando estás usando un string, por ejemplo. Ah, mira, lo puedes cambiar a otro tipo de string y con eso funciona. Por ejemplo, con el for each parallel, a ver, estás haciendo una iteración sobre unos ítems asíncrona, pero, por ejemplo, anteriormente de esto se hacía con, bueno, al menos yo conozco hacerlo con un for each normal y con el método yield de async, de la librería async, pues ya hago el yield y ya lo tengo. Pero, bueno, si tienes tu código de esa manera, está la opción en .NET 8 de hacer el for each async o el for each, listo, lo actualizamos y bueno, es parte de ir revisando dónde se traba la aplicación, cuándo tarda más, en qué momento los clientes llaman enojados porque no funcionó. Todo ese tipo de detallitos, anotarlos, identificarlos y, pues, analizarlos poco a poco, ¿no? Y ya ahí ustedes pueden hacer mi aplicativo versión 1.1.1, mejora en performance cuando se agrega carrito, cuando se agrega tal, cuando se hace esto. Y poco a poco hubo aprovechando lo que ya se tiene, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, Fer, no sé, ¿te quedó alguna pregunta final? Ya estamos horario cumplido, así que... pregunta tengo, pero vamos a estar hasta las 12 de la noche, así que démosle el cierre, dejémosle descansar a Ricardo, sí. Sí, lo esperamos a Ricardo el año que viene, lo invitamos algún día a hablar más profundamente de performance en .NET en general. Y bueno, muchas gracias, Ricardo, por sumarte, por ser parte de esta conferencia. Hombre, yo estoy muy agradecido con ustedes por la invitación, el dejarme compartir algo de lo que hacemos día tras día. Y pues bueno, yo creo que sus órdenes para cualquier otra cosa en la cual yo pueda apoyar, aquí estamos presentes. Saludos desde México. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, Fer, hemos llegado al final de la primera jornada. Estuvo muy bueno, ¿eh? La verdad que sí, muy interesante. Sí, el miércoles tenemos otra vez jornada, 3 charlas, un poco de todo. Vamos a tener Blazor con Lautaro para matarlo a preguntas. Vos que el otro día dijiste que tenías muchas preguntas para... Sí, tenemos más de MAUI, tenemos más de MAUI, de cosas de NET, de MediaArt, creo que era. Sí, va exactamente. A estar Tamaris. Exactamente. Y Héctor. Así que, Héctor, ¿no? Sí. Héctor. Exactamente, así que bueno, los invitamos el miércoles a estar, va a haber, como les dije, alguna sorpresita, y nos vemos entonces misma hora, mismo canal, y te dejo la reflexión final, Fernando. Reflexión final, ¿qué puedo dejar? Digamos que la nueva versión nos está dejando un mundo nuevo y un montón de nuevas oportunidades de aprender cosas nuevas, así que nada. Hay que sentarse e investigar y empezar a implementar. Aprovechar que hoy las empresas están dando la oportunidad de poder migrar. No te digo de 6 a 7, de 7 a 8, sino por lo menos de 6 a 8. En muchas de las empresas con las cuales estuve hablando. Aprovechar esa oportunidad de mantenerse actualizado todo el tiempo. Así que, ¿qué te puedo decir? Hay que sentarse y seguir aprendiendo, como dice, en esta carrera, ¿no?
No, completamente, pero sí, me está dejando buenas sensaciones. No me había pasado en otras oportunidades, en algunas sí, pero a veces como que ves lo que sale, me había pasado en alguna edición que habían salido algunas cosas y decís, no me convence, pero la verdad que lo que vi en .NET 8 me está gustando y le voy a dar alguna pruebita. Así que le voy a dar lugar, obviamente, a los expertos. Tenemos Bien, el bien. miércoles para contar un poquito más, pero me está cebando para probarlo, así que lo haré en breve. Bien. Bueno, Fer, listo, nos vemos entonces el miércoles. Muchas gracias por estar. Si lo están viendo grabados, también denle like, suscríbanse, que nos ayuda esto a llegar a más gente y a generar más contenido. Y nos vemos entonces el miércoles en la próxima edición. Chau, Fer. Nos vemos el miércoles.